Ahí estamos, poquito tarde, pero aquí estamos. Y ahí pero, está, Chochos, mal, no vale, pero están. Ponte. Creo que estoy, ¿sí? Ponte horizontal. Es que fíjate que justo en un programa como este, pues los fierros no tienen este, palabra de honor. Ah, cómo no, siempre tienen palabra de honor. Por lo menos el mío sí. Te voy a decir una cosa. Ponte en horizontal para que la gente por lo menos te medio vea. Ahí voy, espérame tantito. Aguántame un segundo porque no, no yo, estoy conectado. Yo no es que te aguante la gente, ¿qué culpa tiene de tus ineptitudes técnicas? No, pues ya ves que yo soy un, ¿cómo dicen? Technologically challenge. Eso creo que es un pretexto bastante burdo para hoy en día. Ahí está, creo que ahí está. A ver, bueno. Ahí, ahí estás en horizontal. Ahora te vas a conectar por la máquina. Ahora me voy a conectar por la máquina. Voy a intentarlo. Ah, Yo mientras vas saludando a Leti Borbolla, a Leticia Reyes, a Pablo Álvarez, a Daniela Mor este, Morlet, Morlet dice Morlet, sí. Este, tú por lo menos, y algo, ¿no? En lo que te conectas, o vas a no, pues saludar, tener cara de asustado. Cosas, estereotipos, en donde no siempre los fierros tienen palabra de honor. Bueno, en ningún programa y en ningún medio los fierros tienen palabra de honor, a veces fallan. Pero aquí estamos, este, estamos muy contentos y muy honrados por el invitado del día de hoy. Es un genio del, pues, es un genio, ¿no? De, 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 de los medios de comunicación en México, que es Martín Hernández, en un momentito va a estar con nosotros. Pero tío, tú tenías un tema, el cual pues me, me gustaría tratar. Porque, yo, yo quería conocer tu opinión sobre la ridiculez que está pasando ahorita en Florida, y, y ridiculez pero, me refiero a, lo, a la gente de que, da, que, que hace las leyes en Florida, que están, no sé si ya la pusieron o están votando por ella, exactamente no sé en qué periodo están, pero quieren que en todas las escuelas, a partir de ciertos grados para abajo, o sea, para kinder, digamos, no uh -huh. se utilice la palabra gay, no se hable de la homosexualidad, se oculta el tema de la homosexualidad para, para esos grados cosa que se me hace decimonónica, retrógrada, imbécil y que me da mucho gusto, por otro lado, que la gente de Disney y de los parques de Florida están haciendo todo lo posible por, por levantar la voz y por manifestarse en contra de esta estupidez que está haciendo el gobierno de Florida. Bueno, lo que pasa es que tienes que tomar en consideración que el estado de Florida es un, estadio, un estado republicano, al igual que Texas, y sus leyes son un poco así. No sé, no sé si eso tenga que ver. Pero el que sus pero, leyes sean así no quiere decir que esté bien. Hasta donde entiendo, no, sí, pero sus pobladores también. Pero lo que ¿Tampoco quiero. ¿Tampoco están bien? No, ya lo sé, no, estoy, no lo estoy diciendo, nada más te estoy diciendo las circunstancias por las cuales está pasando esto. Entonces, no sé si tenga que ver eso con, con esta ley que a mí me parece ya el colmo. Es, es, es un poco. Y no sé, estaba yo tratando de hacer memoria hace rato que estaba viendo la nota. Comentamos, no comentamos el tema de la, del nadador nadadora la semana pasada, o sí lo comentamos. No, no que yo recuerdo. No. Es un poco eso, porque ya es, ya estamos, ya es la locura. En mi opinión, esto ya es la locura de la, de la especie humana. ¿Por qué? Eh, un, un nadador hombre, o sea, de nacido hombre con genitales masculinos, se presenta en una competencia universitaria en la categoría femenil y gana de calle, ¿no? gana de calle porque pues su, 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 su cuerpo es mucho más fuerte en masa muscular que el de una mujer, y entonces, pues gana de calle, ¿no? Y entonces, eh, incluso, eh, yo decía, bueno, pero este cuate es transgénero o transexual o, o lo que tenga que ser, y pues no, lo que pasa es que él dice que él se siente mujer, pero él conserva sus genitales masculinos. Entonces, y, y espérate, aquí está la cereza del pastel, el el tipo se mete a bañar y a vestir a los vestidores de mujeres y hay ciertas personas del sexo femenino que estaban en esos vestidores que decían que se sentían observadas y él dice que a él le gusta observar. <laughs> o sea, ¿en dónde? Pero, pero, pero hijo, lo entiendo, pero creo que esto es distinto. O sea... o sea, no, no. Lo que quiero decir es que como especie ya estamos muy mal, tío. Ya, o sea, esto ya es. No, ya es una. Como especie llevamos mucho mal, o sea, como especie estamos mal desde hace cientos de años. Desde que sí. nos peleamos por estupideces, desde que hacemos guerras por estupideces, como especie estamos mal. La especie humana está mal. Exacto. Oye, tío, nada más. Y que no buen... ha querido eval, este, evolucionar, pero creo que ya estás conectado bien. Me, me, me aparece aquí otro, otro Carlos, te voy a admitir, y va a ser rarísimo tener que ver dos Carlos en, al mismo tiempo. Me preocupa, o sea, lo que puedas generar el trauma, que le puedas generar a la gente. Puede okay. ser muy... No, Ahí estoy, espérame. Me desconecto aquí. ¿Qué culpa tiene la gente? O sea, no solo te tiene que ver una vez, sino que te tienen que ver dos veces. O sea, si quieres te saco. No, ya. Ay, ya. Ya, ya, estoy, ya estoy. ¿Sabes qué? Fue ah, demasiado no. trauma y, y, y tenemos un... un este... Mira, dice Diego Argo. Dice, como especie estamos mal porque la gente quiere expresar su género libremente. ¿Te pregunta? A ver. No, no, yo creo que como género, como especie estamos mal porque yo creo que sí hay límites y sí hay diferencias entre un hombre y una mujer y yo creo que un hombre que dice que se siente mujer y se quiere meter a los vestidores de mujeres y le permiten competir en una competencia de mujeres solamente porque él dice que es mujer, eso está mal, perdóname, Diego, no, no pero pero contigo. si se lo permitieron está bien? No. Malo no que se... no, no. Se lo permitieron no está bien. Está bien. Si, si no se lo hubieran permitido no, y él se hubiera tirado a la alberca... Tu opinión, tú tienes tu ¿Pero opinión por qué no va a estar bien? bien. ¿Por qué no, porque no, güey. Porque físicamente no es competitivo el, el asunto. Pero por algo se lo permitieron. Por, ¿Sabes por qué? Porque son asquerosamente políticamente correctos. A ver, o hay por unas por reglas. Se cumplieron las reglas. Pero se cumplieron las reglas. Pues cada quien. No sé, se cumplieron las está. reglas. Yo no estoy de acuerdo. ¿Las reglas de quién? ¿Quién puso Del, esas reglas? De ese torneo. Por eso... Es Del que estupidez. la haya puesto. Es la estupidez de la especie. O sea, no, no vamos no. a estar de acuerdo. No, 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 no quiero ni, no. ni quiero que estés de acuerdo conmigo, pero no estoy de acuerdo. O sea, niños con niños, niñas con niñas en competencias, porque si no, entonces, metan a una mujer a jugar fútbol americano con un hombre y en el primer golpe le van a romper todos los huesos a esa Será mujer. Será decisión de ella. Por eso, pero es la estupidez, tío, es la, es la permisividad de la estupidez, de la, de, de, de la, del poco razonamiento. O sea, viene en lo mismo, este, digo, no, no me voy a meter en más temas porque a lo mejor ni siquiera estoy en lo correcto, pero eso no está bien. No está bien. No somos iguales. Para acabar pronto, no somos iguales. Los hombres ¿Sí? y las mujeres no somos iguales. Entonces, tú te puedes vestir de mujer, ese es tu rollo, es totalmente respetable. Esa es tu bronca, pero de ahí a meterte en una competencia de mujeres o de ahí a no le puedes decir gay al niño. Pero a, ver, digo, pero a ver, que son dos cosas distintas, pero lo que yo voy a decir ya es, lo sé. si hay un, una competencia, la que sea, me da igual, en la sí. cual está permitido, ¿alguien decidió permitirlo? Seguramente lo permitió un retrasado o mental sea, con no, el perdón que me tenían, no. los retrasados mentales, claro que sí, por quedar bien con los demás, un queda bien, un queda no, bien con los ¿qué? demás. Claro que sí. No, yo no, ahí sí no, no estoy. Pero entonces, entonces está bien lo de Florida. Cada quien, yo tampoco estoy de acuerdo. No, porque, o sea, porque es, la, es el mismo principio. A ver, o sea, el principio de que dices es que hacer, no puede estar cada uno. Cada puede hacer, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. Estoy de acuerdo, 100%. Y no quieres que te digan este gay, está perfecto. Si, si no te molesta, está perfecto. Con lo único con lo que no estoy de acuerdo es que permitan competencias de diferentes sexos porque una persona dice que se siente mujer cuando es una persona del sexo opuesto, con genitales del sexo opuesto, con masa muscular del sexo opuesto, pero como él dice que él es de otro sexo, ah, pues permíteselo. Es la estupidez como decir, como lo que están aquí haciendo en México, que ahora dicen en el registro civil, no te gusta tu sexo, cámbiatelo, ok. Pero, ¿qué crees? Tampoco te gusta tu edad. Cámbiatela. Son las nuevas estupidez. reglas. Es una estupidez. O sea, ok, yo hoy, si digo, no me gusta mi edad, estoy brincando de un tema a otro, pero digo, no me gusta mi edad. Yo tengo 48 años, pero quiero volver a ser de 17 y quiero matar a una persona. ¿Qué crees? Como yo dije que tengo 17 y maté a una persona, no tienen por qué meterme a la, a la cárcel. Es así de estúpido, güey. Lo que es, es ese güey nació hombre y le gustó meterse en una competencia de mujeres. Algún tarado le permitió meterse en una competencia de mujeres. Creo que va mucho más allá de eso. Es mucho más complejo que simplemente una competencia. Creo es, un que eso, no, es un perfecto ejemplo. No, va mucho sí, más allá. Es, es pero ejemplo. creo que hay un tema mucho más interesante que es platicar con nuestro invitado y no lo vamos a tener esperando mucho más. 100%. Y vamos a recibir a Martín Hernández que yo creo que no necesita presentación porque de verdad el que no conoce a Martín Hernández dónde ha estado los últimos años no o sea ahí está ahí está ya Acando. con nosotros <laughs> lo hemos hola, traído Martín, a, a, a vuelta y Bienvenido vuelta hemos traído este a Martín hola amigos gracias por invitarme y por la paciencia porque la vez pasada pensé que era ya sabes una semana antes y <laughs> llegué una semana antes no te es, preocupes. Es porque eres una persona sumamente ocupada. No te culpamos. O, sea, o distraída, o distraída. O Oye, avanzado and a tu tiempo y por eso ibas una semana ah. adelante. <laughs> Oigan, qué lindos. Muchas gracias, colegas. Saben que estoy un, muy avergonzado. Estoy en un lugar propio o apropiado para esto, como podrán ver. Eh, es una sala de mezcla. Entonces es como un cine. Y el problema es que si me salgo se corta la señal. No te preocupes. Estamos, estamos en los legendarios estudios Churubusco. Entonces he terminado una sesión acá de una película que estamos haciendo ahora y pues les pido una disculpa porque insisto no me puedo salir de acá no, sin que se corte la señal. No te preocupes. Es más pasa algo muy curioso, Martín. Eh, creo que eres el primer invitado que tenemos que en el momento en que empiezas a hablar y lo digo con todo respeto, digo, y si no se ve, no hay problema. La voz es tan emblemática, es, es me, me evoca tanto que ya solo con escucharte es un placer, lo de menos es donde estás. Sí, de hecho es mejor. <laughs> claro. Ese es el chiste de la 100%. radio. De hecho, sí, ese es el chiste de la radio. O sea, lo, lo que me gusta mucho del ejercicio que ustedes hacen, bueno, ustedes porque ya son millennials, pero el tema de la radio es que le permites a la audiencia, armar el rompecabezas con muy pocas piezas, ¿me entiendes? Entonces, es como cuando lees una muy buena novela. Si te gusta mucho, es porque tú hiciste el diseño de arte, el casting, la luz. O sea, la novela te, te nutre de todos esos ingredientes. Cuando ves la, la versión cinematográfica, dices, chale, qué mal está la película. El, el libro es buenísimo. Sí, entre, entre más te guste una, una novela. Es difícil que te guste mucho la, la versión cinematográfica, por eso. Claro. ¿no? Tú ya habías claro. hecho la propia, ¿no? Claro, es, claro. O, Oye, y radios, así, Tengo, radio es, tengo un sí. par de aclaraciones que hacer. No, no somos es millennials. Es un, un agradecimiento. Somos bastante, ya somos bastante ruquenias O sea, tenemos 40. Bueno, el tío es un poco más joven que yo, tiene 46. Tío, tiene 47. 47, yo tengo 48. Somos de la generación de WFM. Este, sí. y, 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 y la idea original de este programa es hacerlo en radio. Nunca, o sea, se hizo en Facebook y, en, y con video por las circunstancias de la pandemia, pero el, el, la idea era hacerla en radio. Ya. Bueno, pues nunca es tarde. No, no, algún día va a estar no, este nunca. programa en radio, eso es un hecho. Martín, precisamente radio, tú empiezas en la radio, ¿cómo llegas a la radio? Um... Pues mira, espero que todavía tengamos bien la señal. Pues se cortó un poquito, pero bien, ahí les va. Se cortó Yo creo que, como todas las cosas buenas en el. Se cortó un poco, lo, lo sí, pero, repito, pero ya está, bien. ya está. Ya. Yo creo que sucede con las cosas buenas que, que suceden con, con la humanidad, ¿no? No, ¿no? Aquí no hay nada sui generis. Somos hijos del accidente, ¿no? O sea, en realidad la, la historia de la humanidad es el accidente. Desde hace más o menos 200 mil años. El, el así llamado sapiens, pues es, es un cuate que va adaptándose a las circunstancias conforme las circunstancias se presentan. Entonces, bueno, aprendimos del COVID cuando llegó el COVID y supimos cómo lidiar con él cuando alguien dijo que había una forma, ¿me entienden? Pero nada de esto se planea. No, no conozco a nadie que con éxito logre planear el nacimiento de un hijo, ¿no? Eh, eh, o ser papá o llegar a tal lugar, ¿no? eso solo sí. genera frustración y tristeza, no. Más bien hay que dejarse llevar, ahora sí que flojito y cooperando con lo que la vida te traiga. Entonces a mí me pasó que no, yo no quería trabajar en radio, nunca lo pensé, no, me gustó la música, nací escuchando música y nací apreciando la música y estando estudiando todavía en la universidad. Eh, un amigo, un vecino, me dijo que iban a cambiar de ser una estación de radio y que querían gente nueva que no tuviera experiencia. Y yo era perfecto, no tenía ninguna experiencia de nada. Entonces tenía 19 años y llevaba con mi amigo dos años de sentirnos intelectuales y ir a la cineteca y leer a poetas. Y, y, y ya sabes, nos sentíamos en ese momento, pues, a los 18 años eres el genio más genio y el resto de la humanidad es poco menos que retrasados mentales ¿no? entonces yo vengo yo vengo de esa generación que pensaba eso y pues no, 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 la radio no me hablaba la radio no, no me decía nada, no, no me parecía interesante no nada. entonces vi ahí un nicho interesante y dije bueno pues estaría chistoso que a lo mejor dos, tres locos como yo pues, les gustaría oír esta música que ya nadie está tocando entonces vi el, el crack en la pared y por ahí me metí y ese día fui a hacer una prueba, cuando todavía la estación de radio estaba en el World Trade Center, antes del, estamos hablando antes del terremoto del 85. ¿Sí? Y ese día en la tarde, llego con un amigo con el que íbamos a, mucho a la cineteca, a verla. Acuérdense que este es un México aislado, bueno, el mundo estaba aislado, ¿no? Claro. Esto es un México aislado en una burbuja donde no hay acceso de Internet, evidentemente, no hay acceso a la información hay un canal de televisión estatal inefable y hay un canal privado que se televisa y, igualmente inefable y no había nada que ver de nada. Entonces, si tú querías saber de algo, tenías que esperarte que saliera la revista en el Sanborn, seguir a comprarla. Y si tú querías comprar un disco, tenías que esperar a que llegara a la tienda de discos y pedirle prestado a un amigo para comprar la edición británica del Wish You Were Here. O lo que fuera, ¿me entiendes? Entonces, toda a una lentitud. Vengo de un mundo donde todavía la palabra espérame a que llegue a casa y te llamo era razonable. ¿no? Entonces, el, el solo concepto hoy es como esquizofrénico, ¿no? Es como, como que me espero, ¿por qué no? En fin, entonces era un mundo muy lento donde los escritorios eran escritorios con papeles, con lápices con teléfono, lo más rápido era un teléfono, te, te voy a llamar. Y de disco. Y de discos, exacto. Entonces, bueno, el chiste es de que llego con mi amigo en la tarde a la escuela, en la universidad, y le digo que fui a hacer un casting para una estación nueva, le cuento todo bien, mi amigo, mi amigo sabe mucho de música, y le gusta mucho la música, pero es muy tartamudo, se, se tartamudea un poco, entonces, y me dice, oye güey, si, 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 si entras me, me avisas, ¿no? Caro? Porque le gustaba mucho, él de, de hecho, él ya había hecho una prueba, en la única estación de radio que nos interesaba un poco como universitarios que llevaban apenas un año, que era Rock 101. Claro. Bueno, para no hacerte ese cuento largo, entro, no sé cómo, por azar del destino, entro y me dicen, bueno, pues, si quieres, pero a las seis de la mañana, tres horas. Y regreso con mi cuate y le digo, ah, no, antes de eso, regreso con mi cuate y le digo, oye, vamos a hacer una prueba, tú también te gusta la música, pues vamos a hacer una prueba como yo y ella. Entonces fue mi cuate y le dieron el turno de la tarde y a mí me contrataron en la mañana. Y ya, entonces, lo que sucedió de eso es que vimos que era un, un crisol interesante de, de ideas, de formas que no estaban necesariamente siendo utilizadas en ese entonces en la radio convencional. La radio convencional era grabada nada más, ¿no? Entonces ponían al locutor hablando mal inglés. Y mal español grabado diciendo las canciones, eso era todo. Los mejores eran la pantera que eran vivo, eran buenos DJs, hablaban sobre en sync, sobre la canción, pero el, en, en fin, la ejecución era bastante pobre y era a M, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, pensé que era un buen momento no solo para poner música chingona que no estaban tocando nadie, y no, por, no nada más por hacernos los interesantes, sino porque le estábamos hablando a un gran número de personas que sí oían. O, o les hubiese gustado escuchar cosas ahorita ya parece ridículo lo que voy a decir pero es ridículo no ponían The Police sí. no ponían Genesis no ponían Peter Gabriel no ponían Jazz no ponían ciertos rom era una radio muy conservadora en un mundo muy conservador donde Lucerito era el, la onda no y imagínense o sea venimos casi casi de, de un de un, retro, de un brinco gen, de, genético en la humanidad donde se perdió un eslabón genético y entonces dimos una regresión que nunca debió de haber sucedido. O sea, esa música en su época era mala, hoy es inefable, es para meterlos a la cárcel. Sin duda, oye Martín, y era cuando además les obligaban a dar los títulos de las canciones en español, ¿no? O sea, no era Every Day sino era Cada suspiro que das, ¿no? O se las ingeniaba y los discos las traían en español. Exacto, tú tenías que poner en el disco. Si ustedes tienen un disco de esa época de Elton John, del de Goodbye Yellow Grip Road van a leer en español que dice hombre cohete como cuete, sí, los cohetes sí, es cuete? Cuete. dice cuete, cuete no sí. cohete no bueno para no hacerles el cuento a largo venimos de ese mundo y mi amigo el trato se entró entró en la tarde entramos y nos odiaron porque queríamos convertir la estación de radio en la competencia y bla pero poco a poco nos empezamos a volver Indispensables porque escribíamos cosas y lo grabábamos, eran bobadas, pero al fin y al cabo eran cosas nuevas que, que no estaban. Y, y fuimos aprendiendo a la marcha, la verdad. También el dueño de la estación tuvo mucha paciencia con nosotros y nos dejó regarla un año, mismo año que nunca nos pagaron. Y después de ese año, pues ya, seguimos. De, de mi amigo del que estoy hablando, ustedes lo saben bien, es el de ahora. Director, famoso director Alejandro González Iñárritu, que ahora es Alejandro Geña, pero bueno. Ajá. Entonces, en ese entonces él entró y desde entonces pues, es como ya un, una especie de, de matrimonio de 37 años, de 38 años casi. Ahora, en ese, en ese matrimonio en algún momento hubo una, un, un, digamos, un tercero en discordia y lo digo con la mejor intención, que fue además la presencia de Charo Fernández. Y justo pero en eso se un... congeló. Sí, de hecho, Charo era la, siempre la que tuvo mejor rating. Sí, Charo sí. siempre tuvo el mejor rating porque pues, tocaba las cosas más, este, sí, claro, pues, tocaba las cosas más espeluznantes. Entonces, eh, si ya había alguien que tocaba Life is Life, ¿por qué tocarlo yo? Entonces le dejaba eso a Charo. Y, eres, de, eres de mi equipo a, ya. Mí, a mí, Life eh, is yo... Life nunca. nunca sí, charlo, Charo definitivamente era la fresa de los tres, ¿no? súper comercial y le iba muy bien, tiene un súper rating, muy bonita voz y esa toda amada. Entonces, y nos fuimos acoplando, la verdad, no crean que fue un, no, no, no nos llevábamos muy bien. Hubo golpes y trompadas y raspones y ahora nos hablamos, les digo, pues es que es, así pasa con los matrimonios, ¿no? Los 38 años de matrimonio es, es difícil explicarlo, pero lo puedes entender. Dentro, Oye, Martín, a mí no, me gustaría, perdón, ¿ibas a decir algo, tío? Sí, es que... Me gusta oír este, este radio, que fue un radio transgresor, como dices, lo más parecido era Rock 101, este, sí. y, y entrarle a, a luchar contra, contra ese era como de increíble, ¿no? En una, en una época, como dices, en, en que Lucerito y Timbiriche eran los que rompían récords, y luego venía sí. pisando fuerte Luis Miguel, ¿no? Con eso decimos todo, todo, ¿no? Sí. O sea, de, de cómo estaba la música en ese momento. Y de repente ustedes empiezan no solo a tocar música, sino creativamente a reventar lo que se hacía, a romperla. Y hay algo que seguramente, y, y te ofrezco una disculpa de antemano, porque a lo mejor ya estás harto de tocar este tema, pero, pero yo sí tengo la duda, ¿cómo surge el pavo asesino? ¿A quién tiene el valor de crear al pavo asesino? Que además tuvo pavo asesino uno, dos, tres, el regreso y no sé qué tanto, ¿no? Sí. Pues mira, eh, a mí siempre me ha gustado mucho... El, el desarrollo tecnológico en el audio, ¿no? Yo desde muy chiquito me gustó esa parte desde el punto de vista empírico, porque no tenía dinero para comprar nada del equipo que yo anhelaba, ¿no? Era, lo veía como algo completamente fuera de mi universo, pero sabía de eso, ¿no? Y fui de los primeros en interesarme en la conversión digital, que es PC, era PCM, sigue siendo de una forma PCM. Eh, sabía lo que significaban las siglas, sabía cómo, cómo, cómo funcionaban los convertidores digitales. en fin, tonterías de esas, ¿no? Insisto, pues es una época en la que te sientes que eres muy, 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 muy inteligente. Entonces, cuando entramos a la radio y veo la cantidad de equipo que estaba ahí, la mejor manera de explicarles mi sensación, amigos, es como si hubiesen ustedes... Um, se, eh, se hubieran suscritos a, durante tres años al Playboy Magazine. Entonces tienen todas las ediciones de, de esos tres años, de todos los meses, todos los CenterFolds, todo, todo. Y de repente, un día, llega Hugh Hebner y les dice, ahí en ese cuarto están todas las Playmates en vivo. Entonces yo entré a un cuarto donde estaban las JBL CL112 que había visto los amplificadores Studer, la 810, el, el, el reverberador MT France el compresor PSP, o sea no me la acababa no lo podía creer, decía, pero ¿cómo? y para mi sorpresa no estaba conectado entonces ¿no, sabía. no sabían no, conectarlo todavía? no, pues ahí les va cuando yo llego a trabajar a la estación de radio, un micrófono horrible, que es un micrófono para conciertos, estaba conectado también con su Eso no se hace, eso es un no, 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 no. Ajá. Por múltiples razones técnicas que ahorita no les quiero aburrir. Entonces, cuando voy al estudio de sus... se grababa hacían lo mismo y veo que está todo esto desconectado y le digo al dueño y al ingeniero, vengan, pues vamos a, a conectarlo, porque no, la respuesta fue es que no sabemos cómo usarlo y bueno, yo tengo la teoría, vamos a conectar. Y eso inmediatamente te pone en otro nivel si lo usas bien. Les voy a decir por qué. Este es un negocio de sonido y si no respetas el negocio de sonido, no estás respetando la razón del negocio. ¿no? Entonces... Si estamos haciendo un programa de radio y suena mal, no hagamos entonces un programa de radio. Es como decir, si vamos a hacer una pasarela con adefesios. No, pues no hagan una pasarela, ¿no? Dediquémonos a otra cosa. Vamos a hacer un programa de radio que suena mal, es como decir, vamos a hacer un, un, un libro que se venda nada más en fotocopias. A ver cómo le hacemos. Pues nadie lo va a comprar. Entonces... Para no hacer ese encuentro largo, empezamos a transgredir la primera línea de transgresiones. Vamos a volverlo profesional en la medida que podemos y podíamos y había cómo y vamos a empezar a probar eso. ¿Qué significa esto? Si yo estoy contándoles ahora como ahora una historia y yo necesito que para que ustedes me la entiendan primero me escuchen y se entienda y esté bien escrita y esté bien eh, redactada y esté bien interpretada, pero que además suene bien para que cuando tengas la música no la tengas que bajar, como si fuera la hora nacional, que bajan la música, porque no saben cómo es la dinámica entre la voz humana y un día o un CD o mus, ¿me entiendes? Entonces, pues empezamos a hacer eso. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que podíamos hablar como seres humanos comunes y corrientes de, este, de esta forma, como ahora platico con ustedes, y se veía chingón. Y ponías música y no la tenías que bajar. Podías poner la música al nivel de la voz y no había bronca. Se entendían las dos cosas. Entonces ya ganamos. Ahí, de entrada ya ganamos. Como, insisto, como vas a ver una película y dices, qué fea fotografía. Pues ya, la película se fue al carajo. ¿no? Total. Entonces, pues empezamos a transcribir esa primera línea y la otra es que puedes escribir. Y, y la gente quiere historias a la fecha, ¿no? O sea, ¿por qué vamos al cine? ¿Por qué vemos una serie? ¿Por qué leemos un libro? Pues cuéntame un cuento, cuéntame una historia, ¿no? Nos sentábamos a, alrededor del fuego al que el cazador regresara con la presa y comiéramos y nos contara el chiste de cómo fue que agarró al mamute. Cuéntame una historia desde siempre. Mamá, antes de dormirme, cuéntame un cuento. Entonces, vamos a contarles un cuento que sea interesante, que tenga sonidos, que tenga una música, que te haga, que te haga soñar. Pero no, no lo podemos hacer si no está bien ejecutado desde, desde la pluma y el papel hasta el final. El transmisor era otro, ¿no? O sea, voy a ver tenemos el transmisor, dónde está el transmisor. ¿Quién lo tiene? Nos metíamos hasta en eso. ¿Cómo suena lo que grabamos? Nunca nosotros nos escuchamos sin audífonos y nunca nosotros nos escuchamos antes de salir por el transmisor de la radio, porque yo quería que nos escucháramos como la gente nos estaba escuchando en una radio y nos acostumbramos a escuchar un delay en nuestras voces, porque cuando yo estoy escuchando en mis audífonos al aire. En, en, mis audífonos regresan con una especie de delay de unos cuantos segundos, dos segundos, uh, y nos acostumbramos a eso. La otra era: no tenemos un operador. Yo me estoy operando, yo disparo el CD cuando yo quiero, yo disparo la música cuando yo quiero, y yo sé, mis dedos están en sintonía con mi boca y mi voz, entonces yo sé cuando muevo un poco, un poco acá. ¿entienden? Es como, si no era como, yo, yo les decía: es como tener un, un Fórmula 1 con un chofer y tú le vas diciendo al chofer: vuelta, vuelta, <laughs> frena, frena curva, curva, y izquierda, claro. izquierda, mejor no manches, entonces no podíamos tener un chofer, tienes que subirte al Fórmula 1 a manejarlo tú mismo, ¿no? y la estación de radio, la cabina al aire, era un Fórmula 1, así estaba diseñado, todo el equipo estaba alrededor de la silla del DJ, el micrófono a la mano, un micrófono profesional, bien conectado, bien amplificado, bien compresor, el compresor de la cabina del aire tiene que ver con el compresor de la transmisora, o sea, pendejadas de esas que dicen, bueno, ¿de qué me está hablando este cuate? No, no sé. Bueno, es, ese es el chiste. No saben de qué estoy hablando, pero el chiste es de que sí se oye y lo notabas. Y esa, esa es, es mi fascinación hasta, hasta hoy. O sea, por eso me meto al tema de las, del, del cine ahora y todo eso, porque pues tiene, es, es el mismo cuento, ¿me entienden? Estamos contando el mismo cuento de otra forma y con otra... Uh, con otro tiempo, pero son las mismas herramientas. Ahora, te, te, yo te quiero preguntar, Hablando de este tema de cómo se hacía el radio antes, o sea, ¿qué reflexión tienes del radio de esa época, el radio que se hace hoy en todos los sentidos, no nada más en tecnología, sino en todos los sentidos, creativo, este, música, etcétera? Pues miren, yo creo que nos pasa mucho lo mismo en el, en el tema de la, del poco profesionalismo, ¿no? O del, del poco entendimiento de la naturaleza de la profesión. O sea, ¿qué significa tener poco profesionalismo? Que no entendemos cuál es la naturaleza de nuestra profesión. ¿no? Y, y en eso radica todo. Es decir, ¿hasta dónde quiero llegar con lo que hago? Quiero que quede en una etapa básica, funciona. Es como cocinar un chuletón de cerdo en un horno de microondas. Pues sí, algo va a salir. Pero no va a quedar igual que si lo pongo en un horno de leña, le dedico tiempo, ¿me entienden? Es saber la naturaleza del, del por qué estamos haciendo un chuletón de cerdo. Si va a ser de microondas, entonces mejor calentamos una maruchana. Hay que entender también qué queremos hacer. Y yo siento que a, ahora la oferta es básicamente de una maruchana, porque lo que hay es un horno de microondas. No, no hay tiempo para un horno de leña. Y la verdad, la mayoría de las personas no están interesadas en comerse un chuletón. Entonces dejémoslos la maruchan y ahí está. Entonces es una oportunidad fantástica porque el primero que empieza a hacer las cosas bien hoy, ya chingo. O sea, si hoy a mí, claro. me, digo hoy porque tengo 58 años, no puedo vivir tres años como viví cuando tenía 19 o 18. Pero es decir. Si alguien ahora toma el toro por los cuernos y empieza a hacer las cosas bien, pero de verdad bien, bien nivel world class, ya chingamos. Entonces, México otra vez no, no se queda en el cine de Alejandro, en el cine de Guillermo. Cine, no, oye, van a hacer un contenido editorial interesante, radiofónico, que se exporta, que no nada más es en español, es en inglés, es en japonés, pero lo hacemos en México wow, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues hacerlo bien. Me podría dedicar a eso, pero no lo voy a hacer porque no, nadie me paga eso, ni, ni, ni lo voy a hacer gratis, ¿me entiendes? Entonces, pero sí se puede hacer eso. El mejor ejemplo de la radio bien ejecutada es la radio pública de muchos países. ¿no? La radio pública británica, bueno. la radio pública australiana, la radio pública norteamericana, tiene unas piezas que te cagas. Y la, mar la maravilla de eso es que no se necesita gran cosa, se necesitan buenas plumas, buena ejecución tecnológica y una muy buena idea. Y lo que más importa es trabajo. Y la mayoría de las personas no quieren trabajar, la mayoría de las personas piensan que la radio es, abre un micrófono y ponte a decir cosas. Claro. Pues eso es lo fácil. Y no, y no es Yo no quería ser locutor, eso, eso fue un byproduct, eso fue un resultado secundario de la labor de la radio. Pues sí, teníamos que salir al aire. Pero, güey, vas, vas a poner música y luego, ¿qué vas a decir? No, pues esta es una canción de fulano. Ah, muy bien, plausible. Y luego, entonces, tratábamos de buscar algo que estuviera conectando una idea con la música y la música con la siguiente idea. Y para eso había que producirlo, había que escribirlo, había que grabarlo, había que ponerlo. Y hay que trabajar. O sea, eh, 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 la radio es una novia súper celosa que tiene que estar atendida todo el tiempo. Es como un restaurante, ¿me entiendes? Los comensales van a un buen restaurante y regresan porque saben que al día siguiente está igual de bueno que ayer. Y mañana esperan que esté exactamente igual de bueno o mejor que hoy. Lo mismo en la radio. Tú tienes que producir todos los días un muy buen programa, un muy buen promo y se acabó. Salió al aire, se acabó. En la noche es otro, en la tarde es otro, en la mañana siguiente es otro. Es trabajo, trabajo, trabajo no nada más abrir micrófonos y sacar a un güey diciendo tonterías. Y hoy básicamente todo es hablar y hablar y hablar. En el mejor de los casos es plática fundamentada, más o menos documentada. Pero fuera de eso está una gran parte de la audiencia, yo creo que está como olvidada, ávida claro. en espera de que la hagan bien. Y súmale, sí. oye, y súmale eso al reggaetón. <laughs> Esa es la sí. música. Es, sí, bueno. Claro, esa es otra regresión humana. Bueno, mira, al final somos lo que comemos, no, no nos podemos salir de ahí. Entonces, nos han tenido también eh, a una dieta, pues sí, re, en contra de la, de la progresión analítica, porque también no, no queremos, esto es, no es privativo de México ni, ni actual, esto ha sido siempre desde la humanidad, no queremos mucho. Hacer ningún tipo de esfuerzo, incluso pensar es un poco difícil, ¿no? Utilizar las palabras adecuadas para algo ahora ya resulta como excéntrico, ¿no? ¿De, eh, ¿De qué está hablando? Es increíble que la gente prefiera hacer a veces esfuerzos físicos con tal de no hacerlos mentales, porque los agotan más los mentales que los esfuerzos físicos, ¿no? Sí, Oye, sí, sí, o, sí totalmente. Entonces, que decías... bueno, esa pues, fue mi diatriba contra el mundo. <laughs> Ahorita, ahorita que decías lo de escribir, yo me acuerdo cuando, cuando daba clases, que yo les decía a mis alumnos que, que el, la, la radio y la televisión en realidad donde se hacen es en un escritorio, que, que, que es básico, ¿no? Para, para generar cualquier producto, primero es en el escritorio, es escribirlo, es tirar papel, es volver a escribir y volver a escribir y volver a escribir hasta que tengas algo que luego puedas llevar a la producción. Y, y parece que la gente, o sea, y sobre todo los jóvenes que, que están acostumbrados, y más hoy en día la, a la cuestión de la inmediatez. Casi, casi tienen la idea, la quieren producir mañana, ¿no? O sea, como que decirle, no, mira, tienes que escribirla y revisarla y, 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 y de alguna manera imaginarte cómo suena o cómo se ve y hacer un storyboard en el caso de que sea un producto audiovisual, ¿no? O sea, la, la gente le cuesta mucho trabajo entender esa, esa parte de la preproducción, ¿no? Y nos tardábamos, justamente en esa parte de la preproducción, nos tardábamos el mismo tiempo o más uh -huh. pensando en la idea adecuada con las palabras adecuadas y eso no no tenía ya un un, un final feliz es decir eso debía de transmutarse al sonido y entonces necesitábamos a alguien que dijera esas palabras de la forma adecuada y podíamos dedicarle el mismo tiempo o más del que habíamos hecho para escribirlo porque acuérdense las cosas son lo que significan por lo que la palabra significa, pero las cosas también significan por cómo se dice la palabra. Entonces, la comunión del significado de la palabra con la forma en que se expresa esa palabra es el éxito absoluto. Cuando digo palabra, estoy utilizando un, un ejemplo, pero toda esta exégesis es para decirles que los elementos que existen, la música, el texto y los efectos de sonido, son tres ingredientes súper básicos, pero si no están bien, es como comerse un mal taco. Un taco es la cosa más sencilla del mundo y es la más difícil. Es súper difícil tener una gran tortilla, muy buen maíz, una súper tortilla que te dan ganas de comértela sola y tienes una carne perfecta y solo es carne y tortilla y chile. Pero si eso es correcto, regresas al día siguiente y lloras y, y te dan ganas de comerte otro todos los días. Lo mismo el sushi, ¿no? es Solo arroz con pescado crudo, que puede ser más básico que arroz cocido con pescado crudo. Y puede ser un, un delicatessen universal, inconcebible. Entonces, es lo mismo la radio, es solo música, un diálogo y un efecto de sonido. Pero eso tiene que llevarse a un lugar excelso. Y nos tardamos mucho en eso. No todo el tiempo, también no nos vamos a adornar, ¿no? Todo, no, todo el tiempo no. Y hacíamos cosas muy, muy vulgares, muy chafas, muy pavo incluido. Pero había de todo, ¿me entiendes? Entonces, era también divertimento, ¿no? Y para contestar, Luis, tu pregunta ahora sí, ya después de divagar tanto, es que lo hicimos por diversión, porque siempre estaba la cosa de que tenías que celebrar la Navidad, ¿no? Y feliz Navidad. Eh. Las estaciones de radio eso decían a nuestros es escuchas felicidades, y que pasen un feliz año. No sé, una tontería esa. Nosotros no queríamos hacer eso así. Y el primer promo que hicimos no fue un pavo asesino, sino más bien al revés, que correteamos a un pavo. No sé si se acuerdan, un promo muy viejo. Claro. Donde queríamos agarrar a un pavo que se escapaba. Sí, sí, sí. Eh, y era nada más una radionovela, que esa era otra de las ejecuciones que se habían olvidado en el ejercicio de la radio. O Esas radionovelas, ¿no? Tienes actores actuando, corriendo a través de un micrófono, alrededor de un micrófono, uh, y, los y, y los sonidos te decían, pues el actor está en el baño, el actor está en la regadera, el actor está, ¿me entiendes? Era parte de la recreación de la radionovela. En fin, de hecho, el término foley, que usamos mucho en cine, Comenzó por James Foley, que era un actor de efectos de sonido en un estudio como este, para hacer efectos de sonido de radio, ¿no? Truenos, puertas, lluvia, en un cuarto con, con props, ¿no? Con elementos. En siempre fin, siempre entonces, había utilizado el término y no sabía de dónde venía. Sí, sí, él inventó eso y se usa Foley todavía, obviamente ahora lo estamos haciendo acá para el cine. En fin, entonces eh, quisimos hacer ese, esa pieza en la radio. Eh, navideña, con radiofónica en términos no, de radionovela. Y al, día, al año siguiente no sabíamos ya, la verdad, qué hacer, que no, no, qué haces. Fue chistoso, ¿verdad? algunas personas les gustó, se oía un pavo de librería ahí eh, haciendo <risa> 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 mientras lo perseguíamos. En fin, entonces, pero era, era novedoso solamente porque habíamos echado mano de una radionovela y yo creo que eso no es obviamente nuevo, no inventamos nada pero lo usamos y al momento en que lo usas, lo inventas, ¿me entiendes? O sea, Alejandro, por ejemplo, regresando a lo que hacen en el cine, pues no, no inventó el cine, <laughs> ningún buen director inventó el cine, pero sí lo inventan en el momento en que lo hacen de una forma nueva, desde una óptica inusual, no personal, comprometida, bien ejecutada. ¿Por qué se ve tan bien? Porque el, el cuate es un pain y, y está encima de todos los detalles. ¿Y por qué suena también? Porque el guante es un pain y está encima de todos los detalles y no descansa. No descansa. Estamos ahora haciendo unas sesiones de cosas que toman segundos en, a cuadro y nos han tomado uh -huh. todo el día. Todo el día en cosas que van a tomar unos cuantos segundos a cuadro. Y la respuesta es sí, lo vale. Hay que hacerlo. Bien. 100%. Sí, sí. Entonces, al año siguiente, yo. Por ahí en la, en la universidad había visto en un video el Return of the Killing Tomatoes, que era una movie muy chistosa, que me gustó por el nombre, ya la vi, pues es una película muy mala, pero bueno, era eso, nada más. Regresaban los tomates asesinos, ¿no? Y justamente vamos en la calle, ahí en Carrachi, en Miscuac, donde estaba la estación de radio, yéndonos a comer una torta, cuando le digo al negro, ¿por qué no hacemos si hicimos el pavo el año pasado, donde perseguimos al pavo? ¿Por qué no ahora que llegue el pavo y sea el asesino? ¿no? Es que es el regreso del pavo asesino. Entonces nos fusilamos, literalmente, en nombre <laughs> de los, del Return of the Killing Tomatoes para hacer el Return of the Killing Turkey. ¿no? Entonces era el, el pavo asesino. Y ya, entonces ahora si pues, sí llegaba, y eso dice el locutor, que es Rubén Novo. Decía, ¿no? El escribí, escribimos, nos sentamos a escribir, como suceden las mejores cosas, <laughs> con una botella de whisky de por medio. Y nos pusimos a escribir eh, mm -hmm. la historia del regreso del pavo asesino. Y, y luego, ya que la habíamos escrito, obviamente pues nos, nos apoyábamos mucho en nuestros muy buenos actores que tenían grandes ideas también. Y las íbamos modificando y en fin. ¿no? Y, y luego lo grabábamos bien o tratábamos de grabarlo lo mejor posible. Editarlo chistoso, en fin. Y ya el resto es historia. Oye, Martín... Toda la madre? Me, 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 <laughs> sí, era, yo me divertía mucho. Toda la madre? Oye, me llama mucho la atención cuando dices, obviamente, tú llegas inspirado, te inspira toda, toda esta, estos, déjame decirlo así, estos fierros los conectan, te involucras, y dices que pues, la parte de la locución fue un, un agradable este accidente. Pero la pregunta obligada es: con la voz que tienes, ¿cómo no habías pensado en la locución? Pues no sé, no, no, no lo sé. La verdad es que no me parece que es algo válido per se. O sea, me parece que es, eh, es un accidente de la vida. Y está bien que lo uses, como todas las cosas buenas. Pero no me parece un oficio... Me parece un oficio pobre si se queda en eso, ¿me entiendes? O sea, es, ser un anuncia canción, eso es un oficio muy triste, muy pobre. O sea, estás... Eh, es como... Uh, no quiero ser grosero, pero es como aprender... Eh, Literatura. ¿Quieres eh, sí, ser...? Sí, ¿quieres ser...? escritor serio y escribir novelas aprendiendo taquimecanografía. Es decir, hay una distancia enorme entre una cosa y la otra, ¿no? No porque sean denigrantes, no, no solo estoy diciendo que no no van a la par, ¿me entienden? El, el oficio no va a la par, eso es todo. Entonces, ¿por qué voy a querer ser locutor si está todo el otro universo de posibilidades ante mí, ¿no? Entonces, bueno, pues el locutor Va a ser parte de eso, como tampoco me puedo quedar escribiendo nada más los guiones, solamente eh, escogiendo música. ¿me Entonces, era una combinación de todas las fuerzas, lo que creo que lo hacía interesante y lo sigue haciendo interesante. La combinación. Es que te voy a decir una cosa: tú estás haciendo sí. totalmente al revés, o sea, tu tren de pensamiento es al revés, porque en el, o sea, la gente de la calle, digamos, de a pie, ve a la estrella, o sea, la estrella es el locutor, y no el operador, y no el productor, o sea, ellos reconocen al locutor, pues por la voz, o por lo que llega a decir, pero evidentemente, la estrella es quien lo produce, quien lo sí, escribe, quien sí. lo hace, ¿no? Sí, 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 claro. sí eh, pues así, así ha sido, era muy fácil, porque la, el ejercicio de la radio es muy bonito, en el sentido estricto en que es Retribución instantánea, ¿no? Es lo más cercano a servirte un plato de cereal. O sea, nada más necesitas un bowl de cereal y leche. Y es retribución instantánea, gratificación instantánea, ¿no? La radio es lo mismo. Escribes algo, lo grabas, lo pones al aire y te hablan inmediatamente. O sea, no hay nada más hermoso que eso. Y más sencillo, y más íntimo, y más inmediato, ¿no? Entonces, yo tengo una idea y e inmediatamente parece que se la estoy diciendo a él, a ti, tú me estás escuchando en este momento entonces este, la hice para ti chochos chochos y yo cuando cuando estuvimos en radio porque tuvimos la oportunidad de pasar por sí. por, por radio y estoy de acuerdo en lo que dices o sea por ejemplo nosotros teníamos un programa eh, a las 5 de la mañana en vivo y, sí. y, y una vez nos hablaron de una de una estación este, petrolera no entonces ahí nos dimos de cuenta de una plataforma petrolera sí entonces ahí también te das cuenta el impacto que estás teniendo y la responsabilidad que tienes como, como conductor, ¿no? Teníamos un, un asiduo radioescucha que era ciego y le Ahora hacíamos bien. las mañanas porque realmente, pues lo único, su único eh, entretenimiento y más a esa hora, pues obviamente era a través del oído. Entonces la responsabilidad que te genera es brutal y, y es lo que dices, ¿no? No nada más te puedes limitar a, a que te abran el micrófono y la tontería que se te ocurra, ¿no? La responsabilidad que tienes de lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Sí, y, y sabes que además es muy íntimo. O sea, el ejercicio de la radio es un tete a tete individual, aunque evidentemente va por los aires a, a muchas, a muchísimas personas. Nunca es así. Siempre es a ti, tú que estás ahí y tú me estás escuchando en un objeto que es un objeto personal que está cerca de ti todos los días. O sea, tienes un radio que puede estar en tu recámara. O ahora pues, tienes un teléfono que es tu teléfono, es tu teléfono con el que tú le mandas fotos a tu chica o a tu chico, ¿me entiendes? Y ahí, en ese objeto personal que es parte de la geografía de tu vida, de tu casa, hay un tipo que te está diciendo estas cosas. Y sabes que si yo me siento contigo todos los días a echarme este rollo como ahorita, en dos meses ya soy tu brother. Ya es tú emocional. ya sabes que me vas a dejar entrar y a ver qué me vas a contar, Martín. Pues mira, te voy a contar que hoy fue. Y ya al rato ya quieres que esté toda la noche en tu casa contándote cosas de que hoy vi y no sé qué, porque es personal, es contigo. Oye, ya sé que no lo hiciste para mí. No, sí, sí lo hice para ti. Estamos ahorita hablando. Entonces, eso es muy bonito porque no existe ningún otro vehículo o medio que pueda hacer eso. Y es ese es otro tema sesgado del de común denominador de los contenidos, no solo en radio, sino también las editoriales, hablando de los periódicos. Y es que por eso el periódico también ha perdido tanto en el camino, porque hay, hay muy poco de cuéntame el cuento. Fíjense bien la reflexión. Es decir, lo que hay son headlines, son notas y opinionistas. Entonces, estamos saturados de opinionistas de notas, de headlines, de dame dame la nota en cuatro líneas ¿qué onda con Ucrania? pum 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 ya ¿de qué debo de estar informado ahorita? Ucrania esto López Obrador esto fulano de tal esto pues eso no es cierto eso es ruido, eso es bullshit, eso es eso son gente floja haciendo las cosas mal ¿a qué me refiero? Pone un reportero en Ucrania entrevistando al abogado que dice, ayer traía yo un traje y un, y un briefcase y hoy dirijo a 140 soldados. Ese abogado, cuéntame ese cuento. Ya sé de Ucrania, ya sé qué pasa, ya sé de Putin, ya sé todo eso. Lo que no sé es de este Vladimir, de otro Vladimir que era abogado y que ahora dirige a 140 personas, que por cierto, de, los, de esos 140, 80 son mujeres. ¿no? Entonces, esa es la historia que quiero saber. Claro. Cuéntame ese cuento. Pero qué flojera. ¿Quién va a invertir en un reportero que esté en Ucrania que consiga... A... Todos se nos, todos nos antoja impensable. Porque bueno, hay que mandar a alguien con una grabadora, grabar al tipo, redactarlo editarlo, poner una pieza que va a pasar muy rápido uh -huh. por la radio. Pero si yo te traigo una historia de esas todos los días, estoy seguro, les garantizo que vamos a querer tenerlo todo el tiempo y se va a convertir en un negocio y en una manera muy bonita de comunicarnos. Por eso creo que es muy similar. Hoy es un ejercicio de flojos. General, aquí, es donde, ¿no? aquí es donde está redondeando esa reflexión entre el radio de antes y el radio de ahora y a ese punto quiero llegar yo. Tú después de WFM creas, o sea, tú tienes dos hijos, bueno, no sé cuántos hijos tengas biológicamente, pero sí. tienes dos hijos sí. radiofónicos. Uno es WFM, el otro es Radioactivo, en, eh, con el cual yo trabajé un par de años después de que tú saliste de Radioactivo. Yo estuve en ah. la patrulla de Radioactivo un, un año cuando todavía estaba Olayo, cuando todavía estaba El Chá, cuando todavía estaba José Álvarez, etc. Pero tú un día decides no más radio me voy a ir a hacer lo que verdaderamente yo creo que era tu sueño que es cine bueno hiciste publicidad antes sí. pero de ahí das el brinco al cine porque yo lo que te quiero preguntar es era tu verdadero sueño sonorizar el cine eh, siempre me gustó el cine como siempre me gustó la radio uh -huh. pero perdón eh, qué tontería siempre me gustó el cine como siempre me gustó la música no sí y sí bueno la radio de niño porque pues ahí escuchabas la música y eso era bonito. No, pero no nunca he tenido propósitos en la vida. Es, siempre me dio un poquito de, de miedo por cobardía y un poquito de flojera por por la siguiente reflexión, tenía una referencia un poco triste de muchos amigos que tenían como planes muy muy claros, muy marcados de no, yo, yo cuando llegue aquí voy a hacer esto y voy a estudiar esta carrera y voy a hacer tal o cual cosa. Y veía que algunos de ellos cuando no lograban ciertas cosas en la expectativa corta, porque éramos muy jóvenes, pues se frustraban. Entonces como que esperaban, como que la vida no les había regresado lo que ellos esperaban de la vida. Entonces un poco por ambas reflexiones, porque era imposible para mí eh, capitalizar esa idea y por otro lado porque no me interesaba. Nunca he tenido esa aspiración. Entonces, sí, sí tengo trabajos diarios. O sea, tengo una aspiración cotidiana de levantarme una, a una hora y lograr ciertos objetivos a lo largo del día. Probablemente hoy, que ya estoy viejo, lo planeo para el día siguiente y ya. No sé qué me va, no sé qué me depara la vida, la verdad, en el mes que entra. No, tengo una vaga idea. Y definitivamente no sé el año que entra ni nada. Nunca he tenido eso. Entonces, no sabía. No, nunca pensé que me iba a dedicar al cine o, o que me iba a dedicar a hacer esto del cine, pero al mismo tiempo me doy cuenta que era lo mismo. O sea, estoy utilizando los mismos elementos, efectos de sonido, voces humanas y música. Nada más que en vez de contar cuentos eh, radiofónicos, ahora cuentas cuentos cinematográficos, pero en el estricto sentido es lo mismo. Oye, Martín, este... Me encanta cómo lo dices porque lo haces lo haces sentir muy fácil, o sea muy fácil en el sentido de de para ti es lo cotidiano no es no es eh, digamos no es la meta que te pusiste y que ya llegaste a ella no o sea no es como como los que a veces escuchas que dicen no yo siempre desde chiquito me propuse hacer esto y, y ya lo conseguí no tú como que vas viendo el día a día día a día y en ese día a día sí. perdón que te interrumpa aparecen joyas eh, de la mano de, de, de Alejandro González Iñárritu como es Amores Perros como es Birdman como es Revenant eh, ¿qué, ¿qué ha significado para ti participar en proyectos de esa envergadura? Bueno, primero, obviamente siempre es una dicha y un, un regalo de la vida poder ser parte de un proyecto valioso, ¿no? Yo creo que el mayor reconocimiento que te puede dar tu trabajo o la gente con la que trabajas tus colegas es que te inviten de nueva cuenta a hacer algo no y si es un proyecto valioso que te retribuye en múltiples formas que no tienen nada que ver necesariamente con la retribución económica eh, eso es eso es una bendición eso es algo de lo cual pues, ahora sí como decimos en méxico yo pido mi limosna entonces, lo he logrado, es decir, he tenido la, la fortuna de poderme involucrar con buenas personas, en buenos proyectos, y, y de todo, ¿no? También hay que hacer de todo. Para no ser te cuento largo, esas cosas, pues tampoco las, las planeamos de, de esa forma, es decir, así sucedió, porque le estamos trabajando muy duro, es decir, no hay, no hay eh, shortcuts, ¿no? No hay, no hay una manera de ahorrarse nada. Si no trabajas duro, no, bueno, eso, eso es mi opinión, nada más. Si no trabajas duro, no te salen las cosas, sobre todo si no eres tan talentoso como, como crees que eres, ¿me entiendes? Entonces tienes que demostrar que tus aspiraciones son del tamaño de tus ideas y tus ejecuciones son del tamaño de tus aspiraciones. Entonces vamos a ver si esa cosa cuaja. En mi caso personal, me la vivo rompiéndome la cabeza porque yo quería una cosa y me salió otra. Entonces solo solo vivo de la frustración de tratar de al día siguiente a ver si ahora sí a ver si lo sí medio me, me sale pero la verdad todos los todos los días me la vivo viendo mis limitaciones mis aspiraciones malogradas pero eso es muy bonito porque gracias a eso puedo venir al día siguiente y, y decir hoy por ejemplo que tuve una sesión aquí de, de un trabajo digo, bueno, pues mañana ya no saldrá mejor. Mira, ya apuntamos esto, esto quedó mal, esto mañana queda bien, esto quedó muy bien, hay que hacerlo igual mañana y así. Pero ese es el leitmotiv. En realidad, el fracaso es el leitmotiv de, de la elaboración diaria. Pues si, no, si no hay fracaso y no lo tocas y si no lo sientes y si no te ves en el espejo y no le echas la culpa a nadie, sino tú solito dices, bueno, pues el, el único que se está metiendo el pie todos los días soy yo. Si no ves eso, entonces no vas a ningún lado. Y los resultados son magros y, y muy, muy pobres porque pues no, no es tangible. El, si, si no es tangible el fracaso, no puedes probar ninguna otra cosa. Es, es, es solo mi en experiencia. Eres de las personas, Martín, que ve un trabajo que hiciste ayer o hace un año y dices: Híjole, no, no me encanta. Todo el Híjole, tiempo. lo hubiera cambiado. Híjole. Todo el tiempo. Y, y no sufres mucho por eso, no es, es, es que es sufrir, ¿no? O sea, porque yo, y me pasa a mí mucho con cosas que, que hago en el día a día, y dices, no, lo hubiera hecho diferente, y sobre todo cuando hacemos un promo, hacemos cosas muchísimo más sencillas de las que tú haces, somos súper críticos con nosotros mismos. Sí, sí. Pues sí, es que es la única forma, claro, claro, sobre todo si te gusta lo que haces. Siempre lo quieres hacer mejor y sabes que no te quedó tan bien como lo habías pensado, sí. Sí, no, soy, soy, soy la peor persona para ir al cine. <laughs> Oye, no. Martino. Sí. Este, una pregunta, o sea, eh, a ti que obviamente te apasiona, me imagino además el cine como, como medio, como, como expresión. Eh, cuando vas al cine, ¿cómo, cómo, ¿cómo consumes el sonido del cine? Tú que eres un experto de... Del sonido, ¿cómo consumes ese sonido de, de una película, la última película que fuiste a ver? Si es un film que yo no estoy bien, que yo no participé, lo disfruto mucho. Porque me dejo ir, sobre todo si es una buena película, dejas de pensar. Claro. En realidad, sí. entonces ya no. Si es un buen film, ya, no, ya, no, me, ya no, me, no me desconecto, ¿me entiendes? No me salgo. No hago sufrir a nadie que me acompañó al cine. Eh, pero. Y, y, y bueno, también puedes apreciar eh, individualmente la ejecución del guión, individualmente la ejecución del actor, obviamente de, de, del sonido, ¿no? Pero eso no quiere decir que necesariamente estés eh, critic analizándolo demasiado, sino nada más lo estás apreciando individualmente. Sin embargo, claro, es una buena película la que te permite conjuntar todas estas cosas y disfrutar, el, 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 ahora sí que la historia, ¿no? Como estábamos platicando hace rato, es un muy buen cuento que me están contando. Ahora... La verdad es que no, no creo que se di, diste mucho un ejercicio del otro. Es decir, la radio bien hecha, bien contada, es exactamente lo mismo que el cine bien hecho y bien contado. Y en ese sentido es exactamente lo mismo que un buen libro bien, bien contado. ¿entiendes? Entonces, todo empieza en esa idea, como decían hace rato, y, y después cómo vas a ponerla en un papel, y después cómo alguien la va a leer, alguien la va a grabar, y alguien lo va a poner play. Es una a... cosa... Eh, en, mi, en mi nula experiencia en, en la profesión que tú este, también haces, había un juego en, en los estudios MGM de Disney que se llama The Monster of Sound. No sé si alguna vez entraste. Y entonces no. te pasaban un clip de una película de Martin Short, una película que, eh, digo, ni siquiera era una película, era un clip de eh, 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 una escena en donde Martin Short entra a una casa embrujada y entonces te pasan los Ajá. efectos de la puerta del viento de los árboles del pasto cómo van pisando la tierra todos todo, los, ¿no? todos ah, los qué padre. Esa, exactamente y entonces primero te pasaban el clip y luego te decían tú lo tienes que sonorizar y entonces veías right. que la gente hacía todo mal o sea no había nada en sí. todo estaba todo tenía delay o sea todo estaba mal el juego, no sé por qué lo quitaron, porque era una verdadera joya para entender y aprender a las personas cómo se hace el sonido en el cine. Y entonces, eh, en, en, el, en, el, en el audio que tú mandas, me, me conectó con una cosa de ese, de ese viaje que hice a, a Disney, que fue, saliendo de ese juego, te metías en unas cabinas de audio. ¿no? En donde te ponías unos audífonos como los que hoy, como unos beats o unos Bose de, de los que se usan hoy, Ajá. te metías en una cabina, se apagaba la luz, se bajaba, se dimeaba la luz automáticamente, y era la conversación entre unas personas dentro de una peluquería, y tú eras el cliente de la peluquería. El, oh, efecto, qué padre. el efecto de cómo te la pistola de pelo soplaba atrás de ti y la pasaba ah, sí, de un lado sí, sí. a otro. Y te sí. cortaban el pelo, o sea, tú literalmente sentías cómo te iban cortando el pelo o cómo te secaban el pelo. Era una experiencia que pocas veces te encuentras. Sí. Y es la importancia que tiene el sonido dentro del cine. O sea, muchas veces la gente se va a lo mejor más por el tema de la fotografía o se va así. Pero yo lo que te quiero preguntar después de todo este rollo que te acabo de echar es, ¿cómo, cómo logras tú en tu mente? Una escena que no, que, que a lo mejor tiene un sonido totalmente plano, ¿cómo empiezas a diseñar? ¿Cuánto tiempo te toma en realizar escena por escena? ¿Cómo le vas haciendo? ¿Cómo, te, cómo se te ocurre todo eso? Sí, bueno, el, el sonido per se no tiene ningún significado si no está relacionado con, con la idea, ¿no? Porque todas las labores están, existen porque existe la idea. ¿No? Entonces, la idea tiene que ejecutarse a través de una lente de un director de, de fotografía y la idea se tiene que ejecutar a través de un actor que la vas a poner frente al lente. Y, y, y el sonido es otro de esos elementos. Entonces, todas estas formas, digamos, de coadyuvar o de eh, construir la idea son importantes, pero son poco importantes si no hay una idea. Entonces, no hay ninguna buena película que, que se sostenga sin un gran guión. Entonces, ese es el, el punto inicial. Y probablemente en ese gran guión ya hay un, un alma vigilante, que es la del director, en el mejor de los casos, que dice, yo lo veo así o yo lo escucho así. Entonces, tú, tú estás, el fotógrafo está traduciendo lo que el director ve. Y el actor está traduciendo lo que el director siente y, el que, y los que hacemos sonido estamos traduciendo lo que el actor lo que el director escucha. Entonces eso es lo que nosotros eh, debemos hacer de, debemos de ayudar a forjar en la realidad en el mundo tangible la idea primigenia de alguien que estuvo escribiendo durante muchos a veces años un guión. Y un actor que en, 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 unas cuantos, en unos cuantos minutos en una escena pone cuatro páginas que tomaron meses de escribir en algo que le crees. no Dices, le creo todo a todo este cuate. No ha dicho una palabra, pero está sentado de una forma y me está viendo de una manera y la luz entra de una forma y se escucha esto de que le creo a todo. ¿no? Entonces, es, eh, eh, ahí es cuando lo hiciste bien. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Otra no sabes. No se sabe. Eso es lo más, eso es lo más fuerte. Errando. O sea, todo tiene que ser en gerundio, errando, fracasando, trabajando. Entonces, sí, no, o, ojalá hubiera un, una respuesta, ¿no? Eh, 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 por esa necesidad de encontrar respuestas fáciles, hay tanto farsante en el mundo, ¿no? Que te dice, "No, pues, toma este, tómate este curso." Y ahí van los pobres, feligreses, incautos, Incauto. a pagarle, ¿no? A pagarlo un güey que va a dar un curso de sonido para cine. No, lo más probable es que les van a tomar el pelo. Les van a decir que es y... un, poten un potenciómetro, un, este, cómo un efecto, sí, o sea, cómo sí, se hace sí. un foli y se acabó, ¿no? Sí. No, no, es, es mentira. O sea, no, 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 no le compren a nadie ese cuento, digo, en ese sentido, no hay por qué pagar una universidad, es la, la realidad. Alejandro, y ya no salimos de una. Oye, Martín, Pero... sí. perdón, es que acabas de hacer una descripción que me encantó, de verdad me fascinó cuando dices, el actor actúa, valga la redundancia, lo que el director siente. El fotógrafo va a retratar lo que el director ve y el sonidista se va a encargar de, 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 de generar y de crear ese sonido que el, el director escucha. Es la mejor definición que he oído de trabajar con un esquizofrénico. Sí. O sea, tienes que traer a la realidad lo que este hombre trae en su cabeza y lo que literalmente le escuchó, porque cuando estaba planeando la escena, él escuchaba lo que tú te vas a encargar de que en realidad suene. Totalmente. Y, y esa esquizofrenia no se queda en el papel del guion. La traen en una bolsita todos los días cargando. Y todos los días es un toquecito de esquizofrenia delicioso y, 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 y que da mucho miedo. O sea, pero no hay de otra. No hay de otra. Eso es, así es. La, la pregunta obligada es: ¿qué tan esquizofrénico es este Alejandro? Más o menos como yo. <laughs> pues por eso compagina. Sí, sí, se pone cabrón. O no. <laughs> Oye. Te tengo que, que hacer una pregunta que seguramente también te han hecho mil veces. Son las preguntas que, que seguramente yo y la gente que nos está escuchando, nos está viendo, la tienen: es. Has sido nominado dos veces al, al Oscar, pero además tienes un Ariel, además tienes un Goya y además tienes un Bafta. ¿Qué se siente mi, recibir mi, galardones mi, de ese tamaño? Mi Goya lo tiene el pinche Guillermo del Toro en su casa, el cabrón, porque él fue <laughs> y no me lo ha dado. Yo creo que ya no se lo voy a pedir. <laughs> o sea, ¿en dónde está en Los Ángeles, ok? Eh, yo creo que sí, sí, yo creo que sí lo tiene en su casa de Los Ángeles. Ok. Así somos los gordos, me cae. <risa> <risa> eh, ¿Pero qué cuál era la pregunta que o sea, hice? ¿estás, estás hablando de que me atreví a decir que son de los premios, más, o, o si no los más importantes, de los más importantes que hay en el cine. Incluso, aunque suene fácil, ya estar nominado a un Oscar. No, no es fácil, o sea, no cualquiera está nominado, o sea, cada año solo son cinco, ¿no? En esa categoría. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando te nominan? ¿Qué se siente cuando dicen que eres el ganador y que estás ya en ese parnaso Oye, y espérame, yo si hubiera pensado en esto cuando tenía, eh, mira, cuando yo tenía 15, 16 años, con todo lo que me gustaba la música, pues caí en el cuento, como muchos que nos están escuchando, de nuestra generación, de su generación, yo soy 10 años más grande que ustedes. Eh, veíamos los Grammys, ¿no? Entonces decías, hoy es la noche del Grammy, van a, van a dar el premio a, a la música, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando le dieron el Grammy a Kenny Loggins, por ejemplo, ¿no? O a Bruce Hornsby. Para hacerles un cuento largo, si me hubieran dicho en esa época, a los 15, 16 años, a ti te van a dar un Grammy, Grammy, ese Grammy, ese Grammy, y Grammy. Si lo tengo en mi casa, eso es pues, así como no no, no lo hubiera creído. Entonces yo, yo ¿por qué si ni músico soy ni.? Ni nada, no, ni, ni canto, ni nada. Este, no, mira, yo creo que un premio es una buena noticia y tiene que ser tomado como tal. Es decir, es un, es un gozo, como cuando te dan eso, una buena noticia. Entonces, te quieres poner feliz de la buena noticia, inexorablemente, y tienes que compartir la buena noticia con la gente que quieres, y les dice, oigan, me acaba de pasar esto, qué buena noticia. Gracias, felicidades. Y luego, pues agradeces que te haya pasado una buena fortuna, una buena noticia. Fíjate que cuando llegues a tu casa va a pasar, ah, muy bien, gracias. ¿Sí? Siempre hay buenas noticias y eso queremos en la vida, ¿no? Nadie quiere recibir una mala noticia. Oigo, tú viste, oiga, señor, le tenemos una pésima noticia, ¿no? Entonces el doctor ojete que decía, oiga, le tengo una muy, muy mala noticia y una muy, muy buena. La buena se para allá al lado de la ventana y mueve la cortina y está una enfermera buenísima y le dice la buena es que ando con esa chica la mala es que usted tiene cáncer entonces todos queremos onda. todos queremos buenas noticias entonces la buena ya es ese es el premio y ya y ahí se quedó ¿Y ya al día siguiente a darle otra vez no significa nada porque es muy injusto la perspectiva eh, eh, en, el, en el otro ángulo, 180 grados lejos de esta idea. Es muy injusto que pienses que donde no hay un reconocimiento, no hay un trabajo valioso. Y eso es un engaño. ¿no? Entonces, estamos esperando, claro, todos queremos un reconocimiento, sí. A veces el reconocimiento es que sigas teniendo trabajo al día siguiente. <laughs> Qué maravilla. Por cierto tengo chamba, cabrón. O sea, gracias, porque podría no tenerla, o sea, claro, podríamos, punto, no tienes chamba, hazle como quieras, entonces volví a tener reconocimiento, cabrón. entonces el reconocimiento número uno es el que mañana voy y voy a ir a trabajar, Osta, ya chingamos, ya de, ya de ahí en adelante, lo que pasa no es mío, no depende de mí, así como no depende de mí que todos los días me den una buena noticia, también sería igualmente fútil esperar que todos los días recibamos una buena noticia, ¿no? Y va uno a dormirse muy frustrado, carajo, y no me dieron una noticia buena. <laughs> Normalmente es vida? vida! Normalmente, esa, ¿sí? Normalmente. ¿Qué oh, vida es así. ¡Qué vida tan fea! Oye, sí. Mart Martín, y este, sé que hay preguntas que, que cuando tenemos que hacer este tipo de programas, son fáciles hacer, y, y para, para el que la recibe a lo mejor es difícil, a lo mejor no hay respuesta, pero de todo lo que has hecho, de todas las producciones, ya sea desde un comercial, desde lo que hacías en radio, ahora que trabajas en, en cine y eso, ¿cuál es el que dices, de esto es de lo que estoy más orgulloso? No lo que creas que es lo mejor, no lo que ha sido más premiado, no lo que ha sido más reconocido, lo que para Martín Hernández dices, esto es lo que más orgulloso me hace. Eh, nunca he llegado ahí, ¿saben qué? Me tengo que conectar con mi computadora. ¿Me estás Porque entrando se me está acabando la sí, pila dale, dale. Le voy Dale, dale. Le voy a cerrar aquí mi mic. Ok. Ya ahorita está debe. Está cambiándose de... Martín de su teléfono celular a su a computadora. Su computadora. Está, Qué feliz. ¿Ya, ¿Ya estás? Ahí estoy. Ya está. Lo que. Es, es, es que está curioso. Está la cámara del teléfono. Ah, ahí estás ya, completamente. Ahora sí. Otra vez una disculpa. No, hombre. Porque estoy en una sala con muy poca luz, porque así son las salas de mezcla. Que me debajo aquí. Feedback, perdón. No te preocupes. Entonces ya se me estaba acabando la pila y veía nada más que salían ti, 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 ti ya sabes que se volaba a acabar la pila. Aquí el contenido es lo que importa, la, la visión es lo de menos. Exacto. <laughs> Entonces, este Nos estabas diciendo si sí. tienes algo que has hecho. Que, que a ti te lo que, más que orgulloso. De verdad te llene, te, te tenga muy orgulloso. No, yo creo que todo. En, en ese sentido, el, el reto del ejercicio diario, o sea, haber hecho lo que logré hacer hoy, me tiene muy orgulloso. Okay. Eh, cuando, cuando no logro las cosas, mm -hmm. me frustro mucho y, y sufro mucho, ¿me entiendes? Porque... Veo que todavía falta mucho, o que el director con el que estoy trabajando está sufriendo por mi culpa, porque no llegamos. No, no llegamos, y, y, y ha pasado otro día y sigo sin llegar. Eso es, eso es muy duro. Entonces, cuando sí llegas, o sea, si pasan cuatro o cinco días de frustración, de pues ahí vamos, pero no, pero mira, les falta, y de repente llegas, es una gloria y un gozo increíble, ¿no? Entonces, ese, ese, es el, ese es el principal leitmotiv de trabajar. Ya, pues ya lo demás no... Sería muy injusto también pensar que unas cosas me gustan más que otras. Lo que sí les puedo decir, en la, a lo mejor hace justicia la pregunta, es la memoria es muy bonita. O sea, la memoria después de que pasa el tren es muy bonita porque necesitas olvidar las cosas malas, que en mi caso sucede siempre, y te quedas con las buenas y hasta lo haces una idea romántica, ¿no? De qué bonita fue esa época. Bueno, estuvo de la chingada. Entonces, pero ya que pasaron los años, dices, qué lindo, qué, qué momento tan dulce, tan agrio, pero tan aprend de aprendizaje. Y mira, no quedó tan mal, ¿no? No sé, es que si no fuera así, las mujeres no volverían a tener un hijo. Claro, 100%. Duele, duele horrible. Si te acuerdas claramente, puntualmente, de cómo duele, no vuelves a tener un hijo. Se acabó. Y por lo tanto no habría humanos. Y no habría humanos. Entonces, no, se, se olvida, se te olvida por completo. Y lo bueno es una idea romántica. Te acuerdas qué bonito, estábamos embarazados. Y... No es cierto. Es horrible. <laughs> no tengan Oye. hijos. <laughs> Martín, sí, va, no, al revés, al revés, al revés. Va, entra con nosotros ahorita Ana Luisa Medina, nuestra estereoproductora, nuestra jefa, la que nos jala las orejas y todo, porque seguramente tiene, tiene preparada para, para ti una nos dinámica. Vamos. No, 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 al contrario. Ah. No, una, una dinámica para darle un giro un poco a la, a la entrevista, para pasar de, de la carrera profesional de Martín Hernández a conocer todavía más a Martín como ser humano, como persona. Oigan, una pregunta. El, el programa, muchas gracias, Ana. Hola. A ti, mil gracias. Oigan, una pregunta. ¿El, el programa es PG13 o, eh, o no? No, este es, es para conten contenido de Martín Hernández, lo que él desee y guste. Es, es lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que quieras. Bueno, es que por eso me preocupé. Okay. No, 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 sin no. problema. Sin problema. No, los Generación Z todavía no. No entran a estereotipos. No, 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 no es como que les guste mucho ver el contenido es de estereotipos, así que no te preocupes. Oye, ¿no sabes lo que es para mí estar aquí en este cuadro junto contigo? Ay, gracias, qué linda. Gracias a mi hermano Juan Carlos, yo era mega fan de ustedes. Nos y llevaban, gracias a ustedes, yo aprendí a, a escuchar escuela. música. Sí, todos los regresos de la escuela veníamos escuchándote. Y pues gracias a ti supe lo que era música, porque si no, yo sí me hubiera quedado con Lucerito Luis Miguel. <laughs> sí, sí ¿Qué? me hubiera quedado ahí tantito, pero no, la libré, la libré. Sí sé quién es Marillion y sí sé quién es The Flepa, Ay, y no. Dire Straits y fío, la libré. <laughs> y, y, y sus perros son fan de Luis Miguel, por eso están quejando. No, no, los perros se enojaron, ¿ya usted. Juros <laughs> amores perros. Exactamente. <laughs> ¿Qué nos tienes, Ana? Vamos a jugar, ¿ok? Bueno, ustedes van a jugar y yo voy a decir quién va a ganar. ¿Va? Bien. Tengo aquí una playlist. Ajá. Yo voy a soltar canciones y a ver cuál de los tres primero aplaude y me dice qué canción y quién la canta. Es, es neta que nos vas a hacer eso. Nos, va, nos vas a humillar de esa manera con Martín. Es neta que no creo, okay. ¿eh? Dale, Venga, no. venga. Son puras canciones, banda, es reggaetón, es lucerito, es cantora. Te saco, te saco del aire, te juro que pones un reggaetón y te saco del aire. Oigan, hay bonito reggaetón, eh. Mejor. les va, ¿eh? Espero que se escuche bien. Lo malo es la dieta, como todo. Si solo <laughs> es dieta de reggaetón, pues está mal. Pero hay <laughs> cosas bonitas. Es muy bonito. Yo Habra, muy bonito. Habrán dos. Sí, 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 pero vaya. También entiendo el porqué y es bonito en ese sentido. Lo malo es que solo sea eso, ¿no? Y también lo malo es la denigración. Sí, lo malo es que lo escriba Maluma. Está guapo el cabrón. Sí, no. Está guapo, está, está guapo pero escribe con las patas. Pero bueno, bueno Ana. Es que, después, Ana por quien, favor. Para todo el gusto. Pues. Suelta. Los aplaudimos? Sí, no entonces, quien sepa, a ver, pero, pero, momento. No es nada más así como de ahí y, y luego se queden de no supieron, ¿no? no pues, aplaudo, si aplaudo digo la canción y quién la canta, ¿ok? Veamos. ¿Estamos? Qué miedo. Ah, fue ya, Toto. Ay. ¿En serio alcanzaste sí. a escuchar algo? Sí. Yo no hay nada. Sí. Gran rola. Ok. ¿Por dónde ¿Listo? se oye? Ya sí. Uno, es que es que ponlo más cerca de tu micrófono, Ana, porque no suena. Cerca de tu es que sí, va, va, apenas va, se oyó. Va, va, va. Ay, sí, ya, ya, van a llorar. Ay, las balas que sigue, Va. Eh, eh. Ya. Eh, este, Post no, 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 modern ¿sí? feeling. Oh, mi... ¿Sí, Ana? Sí. Boston. ¿Es Boston. Es more than a Phoenix, eh? sí. Vamos uno Vamos 1 Ok. Y así se va a quedar. ¿Listos? <laughs> ¿Siguen listos? Pues sí. más o menos. Ah, Journey, es Journey. No. Ah. Ah. Este. ¿Mega? El nombre no me acuerdo, la neta. Martín. ¿Patefully. ¿Qué onda? ¿Patefully? Pero ya dije. No, pero lo dijo. Sí, lo dijo Martín. Okay, okay, ah, no, okay. pero me equivoqué. Me equivoqué porque dije Open Arms. Sí, no ¿Varían? es Open Arms. No me falles, colega. <laughs> Por favor. Tengo, la, tengo la proclividad de fallarle a la gente. A ver, Ana. Ah, ah, Summer of 69. Brian Adams. No, pero, no, pero qué parás, chafa está tío? eso. Pon cosas de más, de más peso. ¿cómo? A, ver, pon, pon, a ver, pon algo más. Sí, o sea, pon, no sé. Este. A ver, él les va más peso. Sí, Pompar pompa Chis. Sí, ahí les va. Ya. Es John bon, Jovi, John bon Jovi, ¿no? O alguna de esos. Better Rose ¿Qué? es algo así. No. No. ¿Qué es? A ver. A ver. Soy yo de la chingada. Es el consultorio de tu psiquiatra. Ya se, ya se fue. Sí, no se oye. Ya no oímos. No, no Ana, no oímos. No la única que escucha es Ana. ¿Ah? Dame eso Maestro, Rolling Stones. Ah, ya, 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 ya. Okay. Bien, bien, bien. muy bien. ¿Pues ¿Lo estás tocando con vinilo, Ana? No, yo creo que con vinilo sería mejor. A sí, ver. ¿verdad? No, es una playlist que hice en Spotty. Eso. A ver. Oigan, amigos, hablando de Spotty, yo les recomiendo profundamente Tidal. ¿Tidal? Sí. Queme en Spotify. Ok. okay. Pero, mira, escuchar música en Spotify es como escuchar radio en AM. De ok. Plano. Tidal. No, ahorita más, La recomendación para ¿Tidal? todos: Tidal sí, es Sí, todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Tidal es master muy o sea, buen regalo sí. de como como de marea tidal o sea sí, T I D A L ¿qué? ¿Okay? Es otra cosa ¿Eh? ah pues sí hay que hay que probarlo hay que probarlo Ahí les va la última Ok, okay última ah, ya 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 no! es lo más fácil y más pe... Yo estaba Don esperando Ahora pues... voy yo. A ver, va a poner ah, Martín algo. A ver. Ahora voy yo, digo, ya que es eso por me, acá. Eso me gustó. A ver. Por acá, pero eh, en title. Ok, dale. ¿Eh? ¿Listos? Listos. Okay, a ver, déjame ver cu con cuál empiezo, porque también se pone duro. Se me hace que va a estar densísimo. No, esto va a estar muy mal. Eh, no sé si se. Si se... Comunique bien esta... esta. Pero sí si suena mejor, eso sí te lo puedo decir. Sí, <laughs> no sé, pero está muy rica. Tiene intro? ¿Qué es esto, Martín? No. No tengo es? ni idea. Safo. Pero caso, suena muy bien. Es muy bonito. Es un chico de Los Ángeles. Su, su nombre artístico es Palma Sur. Pero es un millennial. Pero rescatan esta cosa muy mexicana, ¿no? Como la uh -huh, uh -huh. Se oía, sí, se Son, oía. Sonaba ¿tienes? muy rico, muy, muy, muy rico. Uh -huh. Palma Sur. Y la, la canción se llama Me haces bien. Ok. Bueno, ese es uno, ¿eh? Ahí Ajá. Es una, otra chica igual, de 23 años. A ver. Esta es, esta es, esta es australiana. 23 años. Y desde los tres empezó a poner música, a postear música. Y su nombre es Claire, pero su nombre artístico es Clairo. Mira qué maravilla. Muy Robert Fripp. Esta no la oigo tan bien yo. Yo tampoco. No. Pero ya la apunté. Ahí. 23 años, tiene una voz súper dulce esta chava, eh. Las armonías, hijos. Aparte, tiene un dejo como a lo mejor estoy mal, pero como medio de boza muy interesante sí, ¿Sí? Ay, los chavitos estos están haciendo unas cosas impresionantes ¿eh? y lo impresionante Entonces, es que lo hacen en su casa eh, algunos sí sí oye pero te voy a decir una cosa y este es el gran ejemplo de que se puede hacer buena música claro. se puede seguir haciendo buena música es que es lo que platicábamos al comienzo del programa hoy en día hay un crack en la pared enorme o sea, sí. ya, ya, no, ya no califica como crack. Sí. O sea, eh, hay una oportunidad enorme de hacer todo esto, de poner... Es... Vámonos a entrevistar a este Ibrahim Malouf. Es un saxofonista cabrón que va a hacer un disco con Tom York y, y él. Uh -huh. Y ahorita te digo quién, quién va a tocar la batería. En fin, O sea, lo que les quiero decir es de que yo estoy seguro, digo, tampoco no vamos a competir con el mainstream. WFM nunca compitió con el mainstream, uh -huh. ni, ni radioactivo. No, pero sí vamos a sacar una entrevista con Ibrahim Malouf, que es un portentoso trompetista, que nos cuente cómo llegó, por qué va a ser un disco con Tom York, y a lo mejor le hablamos a Tom York y digo, ¿por qué escogiste Tom York, Radiohead Tom York? Sí, 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 sí. sí lo ubico perfecto. Ah, creo que hoy hay un potencial de hacer cosas muy chingonas, que estén bien grabadas que salga en múltiples plataformas, ¿no? Aquí, en inglés, ¿no? Que lo puedan oír en Nueva Zelanda, en Tokio, en México. Lo que pasa es que, ¿para qué? ¿No? La mayoría de las personas dicen, pero qué, qué flojera. O sea, ya nada más la idea de lo que me estás contando me da dolor de cabeza. O sea, Mi, mira qué interesante lo, lo, lo que dices ahorita, Martín. Hace rato nos decía Sharon Jackson, nos decía, lo que, ha, cuando hablabas un poco de que de que muchas veces la gente hace lo fácil en la radio, ¿no? O sea, esta, esta radio de, pues te doy la nota, la, la, el headline, o te doy lo simple. Y decía decía Sharon, eh, decía, la gente que lo hace es floja, preguntaba, o los que lo leemos o escuchamos no queremos ir a más profundidad. Las dos cosas, sí. las dos cosas, porque el, el, eh, el fundamento de por qué existe es porque es fácil de hacer y ponlo y ya, ¿no? Eh, y eso es lo que van a pescar. El consumidor eso es lo que quiere. Básicamente la idea es, no tengo tiempo suficiente para lo que tú crees que yo tengo tiempo. Yo no. soy el que decido para qué tengo tiempo. Entonces, bueno, entonces como no tengo tiempo suficiente para nada, quiero algo rápido. Y esto se aplica en la comida, esto se aplica en los contenidos. O sea, la comida es un contenido. ¿Qué contiene no. tu comida? O sea, algo rápido de digerir que no te cueste mucho comerlo, aunque te haga daño, que no te cueste mucho comprar. Entonces vamos a hacer cosas rápidas que no le cuesten mucho al productor del, del programa, del producto, de lo que no cueste, que sea rápido de hacer y con esas dos ecuaciones a ver qué tanto ganamos, ¿no? a ver cuántos, cuántas malas hamburguesas podemos vender. Entonces, mientras esa ecuación siga siendo lo mismo, no va a cambiar nada. Entonces, es, es, yo creo que es un poco de los dos, ¿no? Al mismo tiempo, la ventaja, creo, es que en el momento en que nos decidamos ostensiblemente hacerlo bien, van a adherirse miles de personas. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo y, y tengo dos ejemplos que siempre pongo como ejemplo cuando se toca este, este tema. Uno, diametralmente opuestos, cabe mencionarlo. Eh, cuando a México... Eh, el incipiente TV Azteca compra los derechos del programa del juego de la OCA, programa de concurso brutalmente producido, se uh -huh. convierte en un éxito. ¿Por qué es un éxito? Porque la gente, cuando ve algo diferente, cuando ve algo bien hecho, cuando ve algo que, que trae corazón atrás, la gente lo consume. Y otro ejemplo que tengo de la mano de esto, y estás tú involucrado en él, Martín, se llama Amores Perros. Cuando Alejandro decide hacer una película que va en contra de todo lo que se producía en México, que no es la, el, el chick flick fácil, que no es el drama Córtate las venas, o sea, la telenovela llevada a, a pantalla, sino cuando decide hacer una película dura, narrada de una manera diferente, incluso con algunos tintos, me, me atrevo a decir que de Paul Fiction, la manera en la que cuenta la, eh, una, eh, las historias entrelazadas. Eh, la gente se voltea a ver Amores Perros y por eso se convierte en el éxito que es Amores Perros. Porque cuando las cosas están buenas, la gente las consume. Sí, y, y pues ¿Algo, algo me dice que Martín Hernández es un cibarita. ¿Eres un cibarita? O sea, ¿eres, sí. eres el tipo que se mete en una cocina y se puede estar tres horas preparando algo. Sí. Tienes, tienes ese perfil, 100%. Sí, no sé si eso me califique como, como Sibarita. Sí, lo, Sí, porque escoges con mucha minuciosidad los ingredientes y hace rato hablabas de lo que es hacer un cochinillo y a lo mejor ese cochinillo te tardas un determinado largo tiempo de, en, en, en prepararlo y en hornearlo y partirlo sí, claro. que se desbarate. ¿Sabes qué? El, el trabajo de audio, o sea, la manufactura del audio es cocinar. Uh -huh. O sea, si no si no me dedicara a lo que me dedico sería chef o sea, estaría feliz sí, sí. Estar, en vez de estar aquí en este estudio en esta sala estaría en una cocina o sea, porque es exactamente lo mismo es decir tú tienes, tienes la fin, materia yo, prima que la tienes que grabar o crear o inventar sí. y luego tienes que cocinarla ¿no? hoy estuve creando materia prima de unas voces de unas cositas que vamos a hacer como les decía al principio del programa las vamos a utilizar tres segundos y nos tomó todo el día. Todo el día, les, les juro. O sea, terminamos a las 7 justo apenas para entrar al programa. Y sigo aquí. Y mañana estoy aquí a las 8 de la mañana. Entonces, vamos a generar mañana la materia prima, digamos, de la. del de, de 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 ingrediente. La materia, no, de la receta. Y o sea, luego lo vamos a llevar a la cocción, que es la sala de mezcla. ¿no? Entonces, es súper. es casi idéntico. Es decir, cuánto de salado, cuánto de dulce, cuánto de ácido, eh, dónde, dónde hacer un equilibrio para que el, el paladar otra vez vuelva a, a, a tener una neutralidad y acepte un cambio. Mm -hmm. El sonido es igual, no necesitas... Cuando todo es importante, nada es importante. Entonces, no puedes tener todo todo el tiempo. Tienes que poner un poquito, un rato y luego dejarlo. Y ese hueco te hace apreciar el siguiente sonido, ¿no? Entonces... El claroscuro es el que te permite tener el equilibrio sonoro. De ah, mira, ya entendí. Si todo está fuerte todo el tiempo, entonces ya no entiendes si sabes. Y lo mismo la, el sabor. Entonces, te voy a decir una cosa. Difíciles. Ahorita, ahorita sí. estoy pensando en, en un cocinero, muchas veces un chef. Gran parte de su trabajo es ir, y lo dijiste al principio del programa, vas sobre la marcha y vas probando. Y dices, me falta, me sobra, le tengo que dar más tiempo, le tengo que dar menos tiempo, pero todo el tiempo está sobre lo mismo. No hay una receta que sea idéntica un día al otro. Entonces, es, es bien interesante. Y por eso, como que hice ese símil con la cocina, porque me parece que eso eres. Eres sí, un cocinero. Sí, sí. O sea, con el debido respeto y en su debida proporción, cocinas un producto a fuego lento, digamos. Sí. Y en la pandemia nos dedicamos a cocinar mucho, además. También. <laughs> además. Sí, además. Oye, este, Martín, vamos a, a, a pasar a una cosa que le llamamos la tómbola. Incluso yo la tengo aquí dentro de este casco de Darth Vader. Eh, te vamos a hacer una pregunta: una pregunta a Chochos, una pregunta Ana Luisa y una pregunta yo, que no tiene nada que ver con lo que te dedicas. Absolutamente nada que ver. Bueno. Pero, pero para conocerte más. Entonces, hey. este, ¿quién quiere empezar? Ana, por favor, empieza. Listo, aquí está. Y mira, no la escogí, salió. ¿Y cómo la escogen? O sea, ¿De dónde sale? La mía que sale de caja. Darth Vader. La mía sale de esta cajetilla y las tenemos apuntadas y entonces escogemos al azar. Okay. Ay, las preguntas las, las formulamos nosotros en cuanto hace tiempo que empezamos el programa, las imprimimos y, y es la que salga al azar. Okay, Dice: okay. ¿Qué canción tienes? ¿Qué canción te gusta que sea un gusto culposo? ¿Qué joya de pregunta a, 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 a esta persona? Pues no, no siento culpa de ninguno de mis gustos. Point. O sea, todo, todos mis gustos me gustan. Entonces, no hay, no hay culpa alguna. No, tiene que... Martín, no sé. Sí, no, la no que te gusta de Lucerito, típica. la que te gusta de Luis Miguel No, de Arjona no. Quédate, güey, uno nunca sabe. ¿Sabes, ¿Sabes que cada vez que se muere alguien valioso, van a casa de Arjona, tocan la puerta y el güey sigue vivo? <laughs> sí, sí, es impresionante. ¿Sí? Ahora que se murió David Bowie, sí. varios fueron a tocar a casa de, de Arjona y el güey sigue vivo. ¿Puedes creer eso? Sí, no. Que, ahí es, ahí es pues, cuando, te, cuando dudas de Dios. ¿Cómo, cómo es posible Ay, cómo que haya tanta gente? Valiosa, que ya se, no está con nosotros. Se sí. murió Prince. Y este hijo de puta sigue vivo. <laughs> Phil Collins está perdiendo el oído y este güey sigue sacando discos. Agua pasa por mi casa, Cata de <laughs> mi Okay, <casa. risa> <laughs> Ok, entonces Pero, no hay la, ningún gusto culposo. No hay gusto no, culposo. Sí, no, a ver, no. no. A ver, vamos a regresar ahí a esa parte. Solo quería aclarar que no es. Culposos, no es culpa. Que, que comprendo que pueda encajar ahí, pero no siento culpa alguna. A ver. Y, y bueno, sin duda, José José tiene un par de cosas ahí interesantes. Ah, pues claro, ¿cómo no? Es, Eso no es nada culposo. culposo. Eso no es culpa. Es dijo que bueno. no siente culpa. Lo <laughs> dijo claramente. ¿No? Hay un par de. Pero hay, hay de José José a José José, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y ahí en las cosas me dio, Ah, Sí. Medio funk. Sí, sí. ¿no? Es ahí te no Es la nave del olvido, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por ahí, José José, hay algunas que dices. Eh, bueno, gra gracias no, a Dios. No, no dijo, la neta, la neta me gusta la de mujeres de Arjona, es así, ¿no? No, no, yo creo que Arjona sí es una regresión humana. Total. Es un, es un brinco en el eslabón de la, de la creación. Pero es, es necesario porque se adhieren un tipo de personas que necesitan eso y que está bien. Está se bien. Vayan por ahí. Eso, sí. eso demuestra que en Guatemala hay un hoyo de gusano y que de un universo paralelo lo trajeron de... de bueno, de, ya de, la siguiente pasado. pregunta, hombre. Ya no te claves, tío. Es que lo odio, ver, Martín, mi pregunta es mucho más sencilla. Es más, vamos a dedicarle el programa. <laughs> un programa, <El> programa <risa> entero <risa> a por qué... Mi pregunta es muchísimo más sencilla. ¿Cómo salir okay. de Arjona? O sea, ¿Cómo le hacemos para ayudar a la gente a que salga de Arjona? Ah, ¿sí? de mejor, okay. a ver un, de, o sea, el valor social de este programa. Sin matarlas es, en el intento. Es sacar a la gente de Arjona. O sea, si no, nuestra labor está incompleta. Totalmente es de acuerdo. Cosa, yo quiero terminar esta, esta participación diciendo que Jesús es verbo no sustantivo. También te ya, puedo sacar ya, a ti del aire, güey. <laughs> Ahí te va. Mi pregunta es: ¿Cuál es tu bebida favorita? Así es, Indio. Mezcal. Y, y estás vino. tomando ahorita mezcal, claro. ¿Vino? Y vino. Y ¿Qué vino. clase de vino? ¿Tinto? ¿Blanco? Tinto. ¿Rosado? Tinto, tinto, Perfecto. tinto. Perfecto. Puerto, gracias. Gran reserva de preferencia. Ok. Pues, pues robustas, digamos. No, no estás tú para saberlo ni nosotros para andarlo presumiendo, Martín, pero por ahí estamos preparando con una sommelier de nivel, una cata especial de, estere de estereotipos, o sea que en una de esas te invitamos, ¿eh? No, bueno, déjenme decirles, yo tengo una cata virtual una vez al mes, donde vamos a regiones en el mundo y nuestros amigos que introducen este vino. Por ejemplo, yo no sabía que existía tan buen vino en Israel, lo cual es idiota. Claro que hay buen vino en Israel, pues es donde se digo el vino, ¿no? Las bodas de Caná. No cantábamos todos el vino, tú nos lo diste. Pues, pues, era okay. judío. Oye, ¿no? como dice mi amiga Lynn Feinstein, gracias Diosito, porque tú sí me entiendes que eras judío. ¿no? <laughs> ¿Dios. Entonces, hay unos vinos increíbles de Galilea, ¿no? Entonces, cada una vez al mes hacemos esta cata virtual. Entonces, mm. te llegan las botellas, no, no, virtualmente, <laughs> y probamos de, de distintas regiones en el mundo. Entonces, podemos hacer una de esas. Y, y me traigo a mis cuates y juntamos fuerzas. Ah, estaría excelente. Estaría increíble, no, no es estaría increíble. Lo, lo wow. coordinamos, claro que sí. Wow. Pero, bueno, ahora, a mí una pregunta no tan fácil como las anteriores, pero, eh. pero tampoco está nada del otro mundo: es cuál es la persona a la que más admiras y por qué. Wow, eso es súper difícil. No, eh, contestando con honestidad y haciéndole justicia a la pregunta: no hay una persona que llene eso, ¿me entiendes? No. No hay alguien que más admire. Es como decir, ¿a quién amas más? Oh. ¿A papá o a mamá? Ajá. Eh, yo, yo creo que todo es, todo es en momentos, ¿no? Es como, ¿cómo eres más feliz? Todos son cositas, momentos y, y memorias, ¿no? Eh, ad, ad, admiro mucho a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Porque veo en ellos algo que dejé atrás que no debo de olvidar, ¿no? O algo que hice bien, que está en su presente y que, les, y que les permite ser como son, y eso, sin que nadie me lo diga, yo siento bien hecho. O sea, hasta ahorita vamos bien porque esta persona está en este lugar en este momento, ¿no? Y, 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 y también lo contrario, ¿no? De aguas. Porque a veces esta persona en este momento está así porque no hubo tal y tal cosa antes, ¿no? También es un muy buen termómetro, digamos, ¿no? Pero creo que eso, eso admiro porque siempre son un radar muy interesante de, de, la, de la vida, de las cosas mías. Es un poco egoísta decir eso, es como el que dice, oye, mijito, cuídate. Claro, le estoy diciendo eso porque quiero su bien. Pero la verdad del subtexto es, no quiero sufrir, ¿no? ¿no? No no quiero que me vaya mal. Claro. Porque lo único que no no aguantaría sería sufrir si a ti te pasa algo, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido me refiero al termómetro y al radar. Entonces, admiro mucho eso de ellos porque en cosas súper sencillas te das cuenta de que ahí estás tú también, ¿no? Y probablemente están nuestros, nuestros ancestros, ¿me entiendes? O sea, venimos conectados genéticamente de cosas que, miren, he pensado en esta teoría muchas veces, se lo he comentado a algunos amigos, es la herencia física es fácil de explicar porque la ves, ¿no? Oye, pues se quedó pelón, pues sí, el abuelo, el tatarabuelo, eran pelón. Es pelirroja, ah, claro, es que la... Ah. O sea, todo eso lo explicas fácilmente en el árbol genealógico de la vida física. Así como eso se transmite, también hay una transmisión de todos estos bagajes súper sutiles, subjetivos, de, un, de um, entendimiento de la vida, ¿no? De cómo dos personas que son hermanos gemelos son completamente distintos. ¿no? Y no tienen claro. el mismo entendimiento de la vida. Son de la misma mamá, de la misma womb, de la misma matriz. ¿no? Del, sí, sí, sí. Son completamente distintos. Entonces, hay una información sesgada que no se ve, genética, de memorias, de tu tatarabuelo que la pasaste la pasaste. La memoria, la memoria, la memoria. De, yo me acuerdo, yo estuve aquí, de que. No, tú no estuviste, porque ya no existe la iglesia esa. Bueno, es que yo fui y la. Bueno, yo creo que lo mismo, la, los datos de la memoria, de la información, están y los vas pasando. Por eso mi hija, por ejemplo, nace cantando. Nació literalmente cantando. Y entonces juega y canta. Y se conecta con una cosa que yo no entiendo qué es y está todo el tiempo cantando. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. O sea, no le puedes. Como un, un, un día me dijo Miguel Bosé, que es un gran admirador de. Este a ese podría ser un gusto culpable, by the way. Este gitano, tremendo este. Sí. Del que... de Lucía No hombre. ¿Camarón? No, más. El cigala. Igualmente, igualmente célebre, Sanz. Alejandro eh, Sanz, Alejandro. Alejandro Sanz. ¿Por dije que Paco Lucía quería decir el cigala y, y, No, está bien, está bien. Pero me decía Miguel: es que o esto lo estudias 500 años o naces así. <laughs> los gitanos cantan así porque lo traen genético, o sea, está en la información. Le salió el cabello así, tiene color de ojos y canta y es gitano, y ya, y canta home. Y le sí. pones un micrófono a un niño gitano y, y se canta. pone a cantar. Estaba yo grabando en Beautiful en el barrio de los gitanos en la noche, eran las 12 de la noche, y ya se cuenta que era verano, 12 de la tarde. O sea, todo mundo afuera en el parque, en la calle. Niños, niños chiquitos. Voy a grabar, según yo, la noche sólida en el barrio gitano, en Barcelona. Era una fiesta eso. Bueno, entonces ya grabé lo que estaba. Y obviamente vieron que había un micrófono. Y llegó, llegó un niño a cantar. O sea, impresionante. Él solito, no había nada. Fuertísimo y le nació. Estoy seguro que esta es información genética que viene de siglos at atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué no explicar lo físico igual que lo emocional, que no podemos tangiblemente cuantificar, ¿no? Pero existe. Ah, no ah, acabar, acabar, ya. Aristóteles decía, hablaba de un concepto similar a como tú lo planteas, Martín, eh, donde decía que cuando tú pisabas en la playa, dejabas tu huella. Y aunque llegaba el mar y la tapaba, la huella seguía ahí. Y que estaban las huellas de todos los que habían pasado por ahí. Y, y de alguna manera era como Aristóteles en sus conocimientos científicos de esa época explicaba cómo es la genética. Y, este, y el ejemplo que pones tú también, y no quiero sonar racista ni mucho menos, pero seguramente lo has visto, tú a un niño negro de raza negra le pones música y bailan maravillosamente. Y nadie se los enseñó, lo traen literalmente en una memoria genética. Sí, sí. Nadie baila como ellos, nadie. Nadie, 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 sino que le pregunten a Michael Jackson. Ni Michael eh, oye, este Martín, curiosamente, hablando ahorita de esta esta conexión que hay entre, entre la genética y los seres humanos, a nosotros nos gusta enlazar el programa anterior con este y este con el que viene. Y lo hacemos a través de una pregunta, una pregunta que nosotros le llamamos la pregunta enlazada, en la cual... Eh, el invitado del programa anterior te deja una pregunta a ti y tú le tienes que dejar una pregunta al invitado de la próxima semana, pero sin saber quién es el invitado. Ah, okay, ok, ok. Entonces, lo primero es... La pregunta le voy a hacer. Sí, ¿qué pregunta le vas a hacer al próximo invitado? ¿Por qué estás aquí? Mira, es la primera vez que alguien le hace esa pregunta a alguien, es, me, me, me gusta. Y, este, y ahora. Así de fácil y así de difícil. Sí, así de fácil y así de difícil. Y ahora te vamos a poner la pregunta. Si por cualquier cosa no la escuchas bien, nosotros te la. No te pregunto, te pregunto. Ok. Va. ¿Qué pregunta le dejaría al próximo invitado? Bueno, podría ser: eh, si él cree que una sola persona es capaz de cambiar al mundo. ¿Sí la escuchaste? Sí, que si una sola persona es capaz de cambiar al mundo, ¿no? Correcto. Eh, mi hija, el otro día, Ángela, tiene 10 años, ¿ok? Entonces, pues es, estás empezando ya a elaborar ciertas cosas que pues, antes eran menos importantes, ¿no? Como, ¿existe en Santa Claus, ¿no? Los reyes. Eh, ya sabe que no. Entonces... Por ahí leí una, un, un meme muy, muy bueno que decía, el amor no existe, son tus papás. <laughs> le contesté, le contesté así, me dije, pues el amor no existe, son, son, son tus papás. Entonces el primer, el primer contacto con el amor son tus papás, sí o sí, de cualquiera, ¿eh? de todos nosotros. O lo que sea la figura paterna, quiero decir, ¿no? Entonces, este, cuando me pregunta eso, me dice: a veces me pregunto, ¿por qué existo? Diez años, ¿no? Dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué, ¿A qué? Mi lógica siempre ha sido que necesitamos más gente así. ¿no? O sea, inexorablemente necesitamos más gente buena poblando el mundo pero así es yo creo yo creo que a la fecha hay más gente buena que mala incluso no creo que haya gente del todo mala si sí hay problemas hay temas y hay eso pero la maldad como yo la concibo es súper difícil de lograr entonces el, el, la maldad realmente es algo superlativo hay que desconectar muchas cosas alrededor de la idea de la maldad para que la maldad se logre. Entonces, yo creo que per se, y no, no estoy diciendo nada nada nuevo, o sea, el contrato social de Rousseau hablaba de esto, creo que por, por herencia estamos bien y nacemos bien y queremos el bien, el nuestro y el de la gente. ¿Por qué existe la gente? Porque queremos continuar esa idea de que el mundo siga bien. ¿Cómo vamos a lograr que el mundo siga bien? Pues one step at a time. Y la humanidad crece one step at a time con un güey que nace bien y nada más no lo jodas, síguela así. ¿no? Entonces, ella está ahí. para. Lo, lo, los niños son senseis. ¿no? Uno, yo, yo, nosotros venimos de generaciones donde te decían: Yo te voy a decir qué es lo que tienes que aprender y qué es lo bueno. Y, y, y ese es el error más grande, porque nosotros no sabemos nada. O sea, eh, al revés, venimos a aprender. El niño sabe cuándo comer, cuándo y cuánto. No venimos de la generación. No te paras si no te acabas la comida. No, güey. es una es una idiotez. Los niños saben. Venimos del reloj biológico de cómo a esta hora y cómo esto. Y está perfecto y no tiene una bronca. Entonces nosotros más bien venimos a aprender de ellos. Nada más hay que cuidarlos para que no lo pierdan, para que no los mandes a la escuela y les tuerzan el cerebro y les digan no, tú no sabes nada, güey. Yo te voy a decir que sí sabes. Porque eso te decían en la escuela, no? Vienes a desaprender. Entonces, a, mí, a mí me llama muchísimo la atención lo que dijo tu hija. ¿A qué vine? A los 10 años. Sí. O sea, es la próxima Nietzsche. Hacer, hacer el mundo mejor, nada más. Sí. Sí, Sí, yo creo que sí puedes hacer. Ojalá, sí. Ahora, también a qué llamamos cambio. O sea, ¿de qué? ¿Voy a ir ahorita a hablar con Zelensky con Putin? No, no creo. Pero sí puedo hablar con mis hijos. Claro. Y hasta ahí llego. Y ya. Tu, 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 tu pequeño círculo, tu pequeña comunidad, y ahí empieza el cambio. Sí, y. y... Oye, y no joder a la gente que está cerca de mí, ayudarlos. Por favor. ¿no? Eh, alguna vez, alguna vez. No dinero. Decía, de, contaba Facundo Cabral que le presentó a su mamá a un presidente de Argentina y que el presidente le dijo, Sara, ¿qué puedo hacer por usted? Y que se volteó y ella le dijo, con que no me jode suficiente. Totalmente. Sí. Claro. ¿No? Y, y, y de alguna manera lo mismo pasa acá, ¿no? O sea, si a lo mejor nosotros en nuestro afán. Eh, egocentrista de creer que tenemos la realidad absoluta, en vez de moldear a los hijos, dejáramos quizás que se moldearan, o, o no tanto que se moldearan, sino que permitieran que esa naturalidad dominara más, quizás habría muchos menos problemas de los que hay hoy en la humanidad, ¿no? Claro. Eh, mira, por ejemplo, como, como papá, usando tu ejemplo otra vez, yo, y esto es solo mi opinión, yo siento que mi labor, en, en términos regresando al sibarismo, mi labor es ponerles cosas buenas en el plato. ¿Cómo se las van a comer ellos y en qué momento? Ese es su tema. ¿no? Mi labor es no llenarlos de mierda. Y eso aplica en otras escalas de la vida. ¿no? O sea, vamos a tratar de que por lo menos lo que llega a su plato sea la menor cantidad de mierda posible. Va a llegar, van a querer comprar totis y... Sí. Porque tampoco <laughs> nos vamos a sí. poner esquizofrénicos. Sí. Pero... Pero vaya, mi responsabilidad es de que por lo menos la mayor parte del tiempo de su plato esté lo mejor posible en general, ¿no? En, en su cabeza, en lo que comen, en lo que huelen, en lo que entienden. Y ya lo demás depende de ellos. Yo creo que sí puedes hacer una enorme diferencia. Lo que no podemos hacer es entrar a la desesperación, como tampoco podemos creer que vamos a cambiar el mundo solo porque lo deseamos, ¿no? Tampoco hay que caer en la desesperanza de no, no se puede hacer nada. Ya existe Nietzsche para eso. No hay <laughs> y, y, okay. y, si, y si no hay, tiene a Kierkegaard para ayudarlo. <laughs> la desesperanza ya la la, la, enseña, la aprendieron. Mi mamá, mi abuela y mi tía me odian. <risa> <risa> okay. Live with it. <laughs> sí. Oye, Martín, de verdad. Eh... Como decía Ana, desde que te conectaste y nos dijiste, colegas, que nos levantaste el ánimo al 100% por, por igualarnos, la verdad, eso es, es de agradecer. Pero, pero agradecerte todo lo que has compartido hoy con nosotros de, eh, de tu carrera, de, de cómo empezaste, de lo que te has enfrentado, de lo que has logrado, pero sobre todo de, de cómo ves la vida, yo creo que es lo más importante el, el poder compartirlo. Y, y tenemos una tradición también en el programa y obviamente hoy no podemos dejarla de lado, uh -huh. mucho menos hoy que otros días, y es regalarte el, el diploma de estereotipos, que para la gente que nos, está viendo, nos está viendo en las plataformas este, de, de podcast, lo voy a leer, dice, eh, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema Martín Hernández, una vida para escucharla, permiti uh -huh. permitiéndonos tanto al público como a nosotros. Conocer más sobre ti y tu apasionante trayectoria, ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, del Chochos y el Tío. Martín Hernández, estereotipo número uno. Muchísimas <laughs> gracias, de verdad, Martín. A ustedes, qué buena onda. <laughs> y ahorita, ahorita te lo hago llegar de manera virtual, aunque sea para, para que lo tengas. Y yo, estén... Chochos. Yo solo quiero dar las gracias, porque de verdad, eres, eres eres un monstruo de la industria eres una leyenda es un honor haber que hayas aceptado el poder haber platicado contigo que nos hayas contado cosas pues, tan tan increíbles yo estoy bien contento eh, muy orgulloso y, y solamente te quiero agradecer tu tiempo y te quiero agradecer todo todo tu conocimiento y todo lo que nos regalaste hoy de verdad gracias no no nada es un placer además este es bonito siempre eh escuchar que alguien te cuente algo, ¿no? Que, Siempre. Que puedas contar algo. Solo son oportunidades. Al revés. Yo les agradezco a ustedes eh, Luis, Chochos, Ana y, y sí, digo, colegas, desde luego con, con toda la el conocimiento de la, de la palabra de lo que la palabra significa porque creo que ustedes hacen al final del día lo que hacemos todos los seres humanos un, un, una labor de comunicación muy bonita, ¿no? De desde una forma, de una tribuna, de una manera de comunicarlo, y pues eso ya nos hace a todos, eh, 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 en ese sentido, comunicadores, ¿no? Cuenta, cuenta historias, ¿no? Cuéntame un cuento. Oigan, y, y ya voy a dar el martinazo, ¿me van a disculpar? Dalo, dalo, y dalo, a ver, porque eh, les recomiendo mucho que hagan lo que el tío y se consigan unos buenos micrófonos sí unos micrófonos USB y ahorita es super fácil y los conectas literalmente a la compu y ya porque no sé si han dado cuenta cómo se oye el tío pristine perfect no tienes y... toda la razón y hoy fui al centro y uh -huh. me encontré en o sea pasé este híjole tío Pasé por justo por República El Salvador y vi unos micrófonos y dije: debería de comprar un micrófono sí. para la transmisión. Sí. Tienes toda la razón. Tengo hay tarea un, que hacer mañana. Sí, hay un Road, nada caro, uh -huh. especial para, para podcast. Suena divino, suena muy bien. Y ya, pues la, nada más lo conectas y ya con ese platicas y, y, y todo. Perdón, no. Diel Martínez. No, no, perfecto. Al contrario, oye. Está perfecto. Ana, ¿hay ¿algo que le quieras decir a Martín? No, hombre, pues yo feliz, me voy muy contenta el día de hoy. Yo me voy como pavo real. Hoy eh. estuve con Martín Hernández en el mismo cuadro, no lo puedo creer. Tu colega. Este, sí, mi, mi colega. Este, muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido este espacio con nosotros, por haber aceptado la invitación y por haberte quedado claro. más de lo que se te dijo que estarías. Muchas gracias. No, gracias. Oigan, y al contrario, ¿saben qué podemos hacer? Hag hagamos una grabación de este mundo. Se, se dan una vuelta por acá. Uy, encantado. Vamos y lo ponen en el programa. Sí. Y luego hacemos la cata virtual. Va, va, va. Cerrada, un, un honor. Yo será quiero... Va. Quiero aprovechar también el momento para mandarle un abrazo grande, 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 a nuestro querido ojitos de cielo, a Arturo Sedano, que fue el, el enlace con, con Martín, porque gracias a Arturo se, también se está dando, se está dando este, este programa. Y bien lo decía Hamlet por ahí, que no hay peor hijo malnacido que un hijo malagradecido. Entonces, Ajá. hay que dar las gracias también a Arturo, que gracias, gracias a él a se logró, sí. se logró este un abrazo, programa. Un abrazo a claro. Arturo y a todos nuestros cuates de Cinematic. Claro, claro. Y este... Ana, ¿quién es nuestro próximo invitado la próxima semana? Nuestro próximo invitado va a ser el doctor en ciencias políticas, Miguel Ángel Lara. Así que se va a poner bueno, se va a poner interesante. Hablemos de lo que acontece en México y no se lo pierdan. Va a estar bueno también. Muchísimas gracias próxima, a todos. Gracias Nos vemos por, por en Estereotipos las, por la próxima semana, 7 de la tarde. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Bye. Bye, gracias. Nos vemos el jueves que entra. Gracias.